¿Cuándo arranca estas videoconferencias de miradas compartidas o compartidas, como le queramos decir? Y aprovecho un ratito antes para hacer una presentación, en este caso con Claudio. Claudio de Olarrea es un fotógrafo increíble. En primer lugar, les puedo decir que tiene un ojo fantástico, fantástico, porque encuentra esas cosas de la arquitectura que no cualquiera encuentra, ¿sí? Que no cualquiera encuentra. Y yo tengo el placer de conocerlo a Claudio hace casi 30 años. Compartimos un viaje de trabajo. Él fue en su momento por revista Caras y yo fui por Fair. Y nos conocimos en un viaje. Él fue a cubrir la nota en Jamaica para el medio que estaba, yo para el mío. Y nada, en ese momento él era productor, no era, era fotógrafo, pero estaba vinculado a muchos fotógrafos. Y pude ver ese recorrido que hizo de producción a nada, vivió la vida y esa vida lo alimentó como fotógrafo y nada, es admirable. La verdad que, en primer lugar, admiro a Claudio, uno, porque más allá de las imágenes que son increíbles, porque hizo la vida que quiso, como quiso, se armó, siempre fue atrás de su ideal, nada, siempre que encuentro en una muestra fotográfica, en el foro, en algún lado, siempre un abrazo digamos, con mucho afecto con Claudio. Estoy muy contento, particularmente hoy, que estés en este ciclo de videoconferencias. Así que, bueno, le cedo la palabra a Facundo y arrancamos formalmente, siendo las 7 y 6 minutos, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno, Facundo, todo tuyo. ¿Se me escucha Perfecto. bien? Bueno, Jonas, muchas gracias. Gracias por el espacio nuevamente. Hoy tenemos la visita, como decía Jonas, de Claudio Larrea, un referente de la fotografía argentina, y ya lo van a ver por qué en breve. Pero antes de continuar, me gustaría dejarles los contactos tanto de Jonas como el mío, nuestros Instagrams, ya que somos, como dice Jonas, adictos a hacer fotos. Lo pueden ver en estos links. Así que bueno, Jonas Papier y el mío es Facu-Peche. Así que bueno, como Jonas contaba, a Claudio él lo conoce hace como 30 años. Yo la verdad que tuve la oportunidad de conocerlo. Claudio es este señor que pasa en la bicicleta. Lo conocimos de casualidad justamente organizando una motiquedada en el barrio de Recoleta. Y teníamos que hacer un ejercicio sobre el barrido. Entonces necesitábamos o alguien que venga corriendo o en bici en este caso. Y nada, se me ocurrió pararlo a este señor. Y fue muy gracioso porque Jonas también se nos acercó. ¿Te acordás, no, Jonas? La situación. Y me dijiste, lo conozco hace un montón de años. Y bueno, terminó siendo nuestro modelo. Así que Claudio Larrea podemos decir que es el fotógrafo más fotografiado de Argentina. Esta foto no tiene pérdida, como se dice. Bueno, Claudio Larrea tiene su cuenta de Instagram. No se la pierdan, Claudio Larrea, tal cual. Y su página web, que es, digamos, es el contenido, saqué el contenido para, me apoyé en esa página web para hacer esta presentación de hoy. La página es www.claudiolarrea.com. Bueno, ahí desvelamos la edad, Claudio, que al final la vamos a decir. No Naciste en la. importa, tampoco soy Mirtha Legrand, digo, creo Bien, que estoy en bueno. condiciones todavía de. Bien, No bueno. soy el hijo menor de Mirtha. Perfecto. Claudio, año 63, se educó en Buenos Aires, se fue a Barcelona en el 2001, volvió a Buenos Aires. Ahí en ese punto tenemos como algo parecido de este ir y volver. Y que, bueno, más en tu caso que descubriste desde el documental cómo ver Buenos Aires con una visión media como un turista, ya nos lo vas a contar también, con una visión así, ¿no? Con otra mirada. Bueno, este es digamos, el portal de Claudio, donde pueden encontrar que se los recomiendo, que hagan una visita completa porque da gusto ver todo el material, cómo está editado, cómo está presentada la página.
vamos a centrarnos en alguno de estos puntos porque, bueno, tiene un montón de documentales y cosas hechas. Así que si te parece bien, Claudio, te podés presentar y te dejo con esta placa de base. Bueno, acá Claudio, amante de la fotografía y de Buenos Aires, básicamente, y enamorado del amor. Esas serían como mis presentaciones. Soy director de arte, además de fotógrafo, y lo que están viendo ahora es la página mía dedicada a... Yo soy director de arte y production designer, se llama a nivel internacional, que soy el que diseña, junto con el director, los escenarios donde se filman las publicidades. Son escenografías que muchas veces se hacen en base a situaciones que tengan que ver con la parte histórica o algo muy moderno, y de esto de alguna manera yo me gano la vida, pero en muchos casos cuando tengo que hacer decorados, la fotografía o el encuadre con el cual yo siempre trabajo, que es el punto F, ese punto de fuga, me ayuda mucho a la hora de construir y charlar con el director de fotografía que me toca de turno, y trabajamos en conjunto tratando de ensamblar su técnica con mi, digamos, con mi inspiración en base al guión que nos brinda la agencia publicitaria. Eso es lo que yo hago habitualmente cuando trabajo en publicidad aquí en Barcelona o en Buenos Aires. Súper interesante. Bueno, está nosotros, ligado, perdón. Sí, está, digamos, tiene mucho, el cine básicamente es el que inspira mucho mi fotografía. La literatura a veces, pero sobre todo el cine de los años 30 y 40, el expresionismo alemán, todo lo que es el cine negro americano, todo eso que desde chico, inclusive con el cine argentino, yo todas las tardes iba a tomar mate con mi mamá, a eso de las 4, y había un programa que se llamaba, que lo dirigía Emilio Ariño, y ustedes, algunos son muy chicos, pero bueno, en el Canal 11 pasaban películas de cine argentino de los años 30, 40 y 50. Y ahí había grandes decorados, y había una luz específica y una manera de retratar una sociedad que quizás ya no existe más, que también era de fantasía, pero que también reflejaba un poco lo que pasaba en Argentina en esas épocas. Y un Buenos Aires al cual yo, cuando ahora lo veo, me quedé pegado, ya sea porque vengo de una familia de tangueros y mi tío es Héctor Larrea, entonces muchas veces el tango, la melancolía, la distancia de la ciudad, todo eso hace que el blanco y negro haga que mis fotografías estén muy pegados al tema de o la melancolía o la nostalgia. Bien. Clau, si te parece, no te voy a sacar de este tema porque lo vamos a retomar más adelante. Sí, sí. Me gustaría ir proyectando 4 o 5 fotos que tengo aquí a continuación, que son de diferentes premios, que me encantaría... Sí. Que nos las puedas contar de alguna manera, la atmósfera que se vivió. ¿Qué básicamente pasó? Yo trabajo con el momento y la luz natural, nunca trabajo con situaciones producidas, porque durante muchos años trabajé acompañando fotógrafos produciendo tapas de revistas, situaciones donde todo era como esperable y controlable. Entonces, lo que más me hace bien o me hace disfrutar es cuando pesco el momento, como si fuera un cazador. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en la foto esta que estamos viendo de los chicos jugando al fútbol, yo todas las tardes tomaba mate en una terraza donde yo vivía en Buenos Aires, y a las 6 de la tarde, los domingos, los chicos en verano se ponían a jugar al fútbol. Y de golpe los esperé, me tomé no sé cuántos termos de mate, hasta que finalmente pude lograr ese penal. Y tiene algo como de napolitano, o de algo de Palermo, algo muy mediterráneo, y es como si fuera una caja china, porque es como una caja dentro de otra caja, dentro de otra caja, donde además hay una miniatura que son ellos con su mundo, su vida privada en esa especie de caja china, donde yo observo desde arriba como si fuera, no sé, alguien un poco más grande y ellos en miniatura. Che, Claudio, una cosa, esta foto... Si la traemos, es del 2016, pero si la traemos a la actualidad puede ser un fútbol, el título... Corona Fútbol. Corona Fútbol, ¿no? Sí, podría ser un Corona Fútbol a full. ¿Hay algún micro encendido? ¿O Hernán, si se puede...? Sí, yo sé, hay una persona que
no sé cómo se llama, pero no figura el nombre, pero abajo de Natalia. ¿Lo ves? Yo no lo puedo, no puedo cortarlo el micro. Si alguien lo puede apagar, Jonas, por favor. Ahora ahí está. Correcto. Gracias. Perfecto. Bueno, contanos sobre el Tango 01. El Tango 01 es una foto que yo estaba filmando un comercial para un anuncio que era de Almundo, unas escaleras que se movían de manera aleatoria en un gran descampado que era en el aeropuerto de Palomar. Y yo voy siempre con la cámara a todos los lugares y en cada momento. Entonces, llegamos al aeroparque de Palomar. Es un avión que tiene su historia y eran las 5 de la mañana. Entonces, la foto, lo que tiene de curioso es que parece que estuviera flotando el avión. Me tiré al piso y hice la foto porque el fuselaje está tapado por unas brumas del horario en las que hice la foto. Este avión, que se llama Tango 01, que está para desguace, o quizás ya fue para desguace, fue el avión que encargó Perón en el año 73 cuando volvió a Argentina. El avión llegó increíble. Finalmente a la Argentina, y cuando el avión llegó, Perón ya estaba muerto, con lo cual nunca lo usó, y lo usó su viuda desde que comenzó como presidenta hasta el señor Carlos Menem, junto con la señora María Julia del Sogaray. O sea que por ahí viajaron todos los militares, digamos, es un avión cargadito. Sí, yo sí. Lo llamo como el poltergeist de la Argentina. El tamaño tiene unos 60 por 80, es una pieza grande. La copia, igual. Sí. Impresionante. Esta... Esta es, este es un chifle total, ¿no? Es esta se llama el paquidermo. Esta es el techo de la facultad de, no, perdón, de la Biblioteca Nacional que hizo Clorindo Testa. Clorindo Testa tiene una particularidad en su trabajo que es, él hace como una especie de, hace un brutalismo con concreto. Trabaja mucho el tema del brutalismo. Sus texturas siempre son muy ásperas y tienen un como una cosa orgánica, contrariamente. O sea, por un lado son muy poco amables, pero por otro lado tienen formas muy orgánicas. Esta foto fue finalista en el Salón Nacional de Bellas Artes y es el techo. O sea, cuando yo recorro un espacio, ya sea un edificio, trato de recorrerlo como si fuera una obra, como si fuera una escultura, desde todos sus ángulos. Es más, me tomo el tiempo de, inclusive si puedo, me llevo música y me quedo un rato tratando de estar ahí. No es lo mismo cuando hago fotos callejeras o cuando trato de hacer otro tipo de... Pero en este caso, cuando me toca, yo en Brando, por ejemplo, actualmente tengo una sección en la revista Brando que es arquitectura. Entonces, cuando llego al lugar, me quedo un rato largo, trato de que no estar con personas, por lo general me toca que hay un portero o alguien que me abre, y por lo general son gente que hablan mucho, porque tienen ese don. Y entonces yo por lo general me pongo auriculares, les pido disculpas, pero lo que necesito es que el lugar uno pueda sentirlo, porque si no, uno no siente lo que está tratando de reflejar. Y en este caso yo he ido muchas veces a la biblioteca, y un día, sin darme cuenta, levanté la vista y estaba este ser, que es el paquidermo. Increíble. Increíble. Una cosa, Claudio, antes de continuar, me gustaría, vi por ahí en el chat, no sé si todos se escuchan bien, en primer lugar, y segundo, si alguien quiere ir haciendo preguntas, mientras Claudio va contando estas anécdotas detrás de cada foto, estaría bueno porque podemos ir parando y respondiéndoles sin ningún problema. Continuamos, Claudio. Bueno, esta foto, que es del 2009, mi marido, José Manuel, es desde hace 22 años mi compañero, y es el que me realentó a tomar la fotografía, porque yo saqué fotos desde muy pequeño con mi papá. Mi papá tenía un trabajo fijo, pero para sumar dinero tenía una cámara fotográfica, entonces hacía algunos... casamientos, tarjetas, bueno, cualquier cosa, había que sumar dinero para la casa. Entonces, cuando mi papá muere, y yo era muy chico, mi mamá me regaló su cámara,
y retomé la fotografía. Saqué fotos siempre mientras trabajaba con otros fotógrafos como productor, pero un día se las mostré a un fotógrafo que yo admiro mucho, que es Eduardo Grossman, en un trabajo, y me dijo que se las llevara a una señora que era la directora de una galería muy importante. Le llevé las fotos sobre un trabajo que yo había hecho sobre Cuba y otro de Nueva York, y esta señora me recibió, porque iba de parte de ese señor, y me dijo que me dedicara a otra cosa. Wow. Con lo cual, a partir de ahí, dejé la cámara de fotos por 10 años. No quise Qué tocarla fuerte. Nunca más. Por eso es importante que cuando uno recibe a otra persona, aunque no le guste lo que esté haciendo, o porque no es su estilo personal, siempre hay que tener como una posibilidad de escuchar al que ofrece su material, porque nunca se sabe las vueltas de la vida. Entonces, bueno, cuando dejé la cámara, muy a mi pesar, un día con el teléfono, en la época que acababan de surgir los teléfonos con cámara y después la Canon chiquitita, empecé a hacer fotos y José, mi marido, me regaló una Canon, no me acuerdo el nombre, pero era una Canon sencilla, pero que era réflex. Y empecé a sacar fotos. Y me fui con una lente nueva, la 1770 de Sigma, me fui a Berlín. Y me hice un proyecto que se llamaba Karma City, la ciudad kármica. Wow. Una ciudad llena de cicatrices, que es lo que uno encuentra cuando va a Berlín. Y la primera foto que hice fue esta, que la presenté en un concurso. Y gracias a esa foto, a partir de ahí decidí amigarme con la fotografía y olvidar aquella mala experiencia con la señora, que a la sazón después me tocó exponer y me tocó compartir con ella la pared. Así que fue una alegría. Después googleen. Escúchame, Claudio, preguntan por aquí, ¿qué tipo de cámara y lente, que medio que recién lo dijiste, pero si podés ser un poquito más concreto? Yo la estoy usando, tengo dos cámaras, siempre Canon. Una que es la Canon 5D, que es para hacer trabajos muy puntuales, para salir a un lugar concreto, porque es muy pesada y es cara y uno no puede correr riesgos. Y después tengo una de batalla que uso todos los días, que es la Canon 200D, que es magnífica. Es réflex. Es réflex, no es full frame, pero bueno, tiene 24 megapíxeles y tengo dos lentes. Uno que es el 1770 de Sigma y otro un angular de 635, que es para hacer cuando hago, por ejemplo, arquitecturas muy, muy exageradas. Yo trato de ser fiel a lo que veo, pero nunca lo que ves es de verdad. Entiendo. Por otra eso pregunta. Me gusta jugar. Entiendo. Bien, una preguntita más, Claudio. Pregunta Gustavo Grassi. Si el Art Deco tiene presencia en tu estilo. Yo es quisiera... básicamente el estilo que más me gusta en la vida, para vivir y para hacer fotos y para... Es como una escala humana que después de la Bauhaus fue como el estilo más representativo, en mi caso, de la sencillez y de la sobriedad, pero además de una escala humana donde uno se siente cómodo, viviendo en un espacio que está con elementos decorativos, pero que no está muy cargado. No sé, después vinieron los 50 y los 60, que están bien, pero para mí, entre los 30 y los 40, fue como los materiales nobles, el aluminio, como la nueva modernidad. Era entre guerras, entonces venían de la guerra del 17, entonces había como una especie de esperanza que luego se truncó. Total. Claudio, de estas dos fotos que te paso, esta y esta, hoy habíamos hablado algo en relación a los puntos de fuga, cómo los trabajás. Sí, hubo un movimiento cómo tenías también algunas referencias que ya vamos a ver más adelante, tipo Kubrick, esto de la simetría silenciosa, como lo definías. Básicamente el tema del punto de fuga, en mi caso, me genera a mí interiormente una tranquilidad y un silencio que necesito, ya sea porque soy muy inquieto y porque además a la hora de representar un equilibrio lo encuentro de esa manera. Pero todo este movimiento que fue la escuela de Düsseldorf fue fundado por un matrimonio llamado el matrimonio Belcher. Ellos hicieron fotos durante mucho tiempo de
estructuras seriadas. Hicieron, por ejemplo, los tanques de agua en Alemania, después fueron a Estados Unidos, y ellos, en su escuela de fotografía, le enseñaron mucho a Thomas, por ejemplo, había, ya me voy a acordar, Cándida Hofer. Cándida Hofer es una de las fotógrafas que trabaja en gran formato y hace, por ejemplo, las bibliotecas en su, con un punto de fuga. Yo recomiendo mucho Cándida. Trabaja con materiales, realmente con cámaras de mucha calidad y va y solo con luz natural. Después está Gursky. Son todos fotógrafos que pertenecen a esta nueva objetividad. Bien. Que tratan de reivindicar los espacios vacíos, dándole como una especie de... dando especialmente a estos espacios un carácter de... como de vida, como si fueran seres humanos. Total. Bueno, acá Jonas comenta, aparece un cisne, y es verdad, un perfil, hoy lo hablábamos también. Para vos es el corazón de tu obra, que también me lo comentabas. Y es un cisne, es realmente, este es Deco, básicamente, esta hermoso, estética. Este es un lugar que nosotros cuando volvimos a Buenos Aires, yo decidí volver con José a Buenos Aires después de haber vivido 10 años acá, porque mi mamá ya estaba muy mayor y yo quería estar en Buenos Aires y disfrutarla. Y en ese regreso redescubrí una ciudad con otra mirada y con otra, digamos, descubrí que había un Buenos Aires que yo estaba anhelando mucho desde Barcelona, y cuando me encontré con esa ciudad estaba bastante castigada porque venía del 2001. Entonces decidí, había dos opciones, o amargarme o decidir que esta ciudad es realmente bonita y buscarle la mejor parte a donde iba a ir a vivir. Con lo cual, a partir de ahí, nació El Amante de Buenos Aires, que fue como el comienzo de salir en bicicleta con José todas las tardes, los sábados y domingos, que hay poca gente, y descubrir unos lugares increíbles llenos de materiales, arquitectura, mármoles, artesanos, todo un mundo que yo era el que anhelaba y que quería, tal vez, lo idealizaba mucho, pero bueno, a mí me hizo bien idealizarlo. Hermosa la explicación, me encantó, Claudio. Tengo un par de preguntas más, si te parece. Sí. ¿Con qué tipo de herramienta, con qué aplicación haces tu edición final? Con Photoshop y con el Bridge. Bien, Photoshop y Bridge. ¿Cuánto ocupa la simetría en tu vida y en tus fotos? Pregunta Daniel Güemes. Daniel, en un 60% debería ser más, más equilibrado. Me gustaría ser más, pero bueno, si soy del todo equilibrado me pierdo la alegría de la vida. Entonces, sería en un 60%. Pero básicamente, yo trato de manejarme con lo que aparece. Muchas veces voy por la calle y no veo equilibrio y veo una señora dormida en el colectivo y saco esa foto. O sea, como vengo de un mundo periodístico, siempre a la hora de hacer fotos, siempre se me cuela lo inmediato. Lo que no saco es cosas de violencia, ni personas en situaciones decadentes, ni trato de enaltecer con lo que reflejo, no la belleza solamente, pero sí la dignidad. Porque hay mucha gente que tiene como registro, no sé, la gente pobre, la gente loca, la gente presa. Son testimoniales y son maneras de contar una historia que me parecen muy buenas, pero en mi caso trato de buscar cierta armonía o ciertas historias. Porque a veces ves una foto, por ejemplo, si ven la foto de esta pareja que está abajo, que dice vintage, es una foto que saqué en Nueva York en los años 90. Y no sabes si están separando, no sabes si están a punto de volver a estar juntos. Y además tienen esas ropas que son tan de los 90 y tan Nueva York, tan gente de éxito y son dos películas que me hago yo, y tan de tanta soledad. Entonces, bueno, yo voy por la calle y en un flashback me hago toda esa película. Impresionante. Acá hay otra pregunta, volviendo un poquito a lo técnico. Creo que se me fue un poquito para arriba, que comentaba alguien sobre el tipo de
cámara, que tiene un dilema con la cámara, el sensor, el lente, si varía la calidad del equipo, digamos, para lo que es tu trabajo. Sin duda que un equipo tiene que ser bueno, pero también tiene que ser dinámico y fácil de trasladar, porque muchas veces tener una muy buena cámara en una situación media peligrosa, no, a mí no me, digamos, no tengo el capital suficiente como para ir perdiendo o que me roben o que se me rompa. Entonces, tengo que tener un material que sea fácil de reponer, que no sea costoso y que además cada pérdida no sea, digamos, dos días de llorar en el escritorio. La idea es tener algo que no sea, que sea realmente práctico. Y por otro lado, creo que la cámara no hace que uno saque buenas fotos. Lo que hace que uno saque buenas fotos es tener el ojo, porque podés tener la cámara más cara del planeta, el trípode o el equipo maravilloso, y sacar fotos malas, porque es así. Entonces, a veces, un teléfono te puede solventar una situación donde no tenés alternativa, sacás con el teléfono. Lo importante es que uno pueda registrar y después verá cómo lo resuelve. Siempre es mejor tener un, digamos, una calidad en el original que sea bueno. Yo trato de trabajar siempre en RAW, que es el archivo original. Nunca en JPG ni en blanco y negro. Siempre saco la foto en color, porque si la sacás ya en blanco y negro, perdés mucha escala de grises. Entonces, si vos tenés el RAW, siempre tendrás la opción de hacerla en color o en blanco y negro. Preferís desaturar que hacer la toma directa en color. Bien, Claudio, hay otra pregunta para algunos que conozco que están acá en el chat, que alguna de ellos se los dije, y es como un tema así que hay alrededor de la fotografía, quién es mejor fotógrafo, si el que trabaja en manual o en program. ¿Vos nos podés confesar cómo seteás tu cámara? Si yo trabajara en manual, me pierdo todas las fotos, porque el tipo ya se me fue, porque la luz ya se fue. Entonces, parece que está preparada la pregunta, pero no. Yo trabajo, digo, lamento romperles la fantasía, pero yo trabajo en program, seguramente otros fotógrafos que trabajan en manual y es maravilloso y los aplaudo y admiro, pero mi ansiedad es como que me digan por qué no trabajo con analógico. Analógico, si bien debería tener un presupuesto alto porque tendría que hacer copias y ta, 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 ta. Por otro lado, mi ansiedad no lo permitiría. Yo voy con la cámara, saco las fotos, vuelvo corriendo a mi casa, las edito inmediatamente. Si alguien me sigue por Facebook, ve que a la mañana pongo fotos y a la tarde pongo fotos. Es como si fuera una página vacía, como si todavía trabajara en el diario y pongo una foto a la mañana y una a la tarde. Porque para mí es como una sensación de, no sé, de tener, no tener la página en blanco. Te entiendo, perfectamente. Jonas, perdón. Estaba pensando que trabaja en program, o sea, que no trabaja en manual. O sea, que el club, lo que trabajamos con el automatismo, va creciendo. Es más grande de lo que trabajamos, ¿no? El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. A ver, y para todos, en realidad, a mí me pasa también, tanto a Jonas como ahora a Claudio, que nos lo dice, nos lo dijo días atrás, otro grande de la fotografía, Longoni, que también trabaja en automático. O sea, el trabajo del fotógrafo es mirar, contar, o sea, poder capturar, contar, llevarse un pedacito de esa realidad, y de ahí, hoy en día nos podemos apoyar en la tecnología, así que yo les recomiendo a los que quizás se pierden fotos por trabajar en manual, que está muy bueno saberlo, prueben los automatismos y semiautomatismos de la cámara. Eso te va a llevar a bajar el estrés técnico hasta que seteas tu cámara, y el programa, si la cámara es medianamente buena de calidad y está bien cuidada y tal, van a poder lograr que exponga bien la luz. Y hay que empezar a concentrarse en la mirada, no tanto en el, en si le trabajo en M o en programa. Hay que mirarla. Sí, es como ir en la carreta, pudiendo ir, no sé, en un monopatín eléctrico. O sea, es mejor llegar al lugar, pero con la sensación de que el objetivo es otro, no la tecnología. Para mí no es un desafío tener que aprenderlo de manual, porque tengo la otra alternativa y porque a mí lo que me interesa es contar historias, no el desafío de que la máquina está dominada por mí, porque en realidad yo lo que quiero es
usarla como medio, no como... Total. Es más, yo soy un medio. Yo, como decía Cartier-Bresson, Cartier-Bresson decía que él era un medium entre lo que le mandaban de arriba y lo que él veía, ¿no? Él era un intermediario, no era un fotógrafo, no era un artista. Por eso cuando los fotógrafos se autodenominan artistas, yo creo que todos somos fotógrafos con mayor o menor suerte, pero la intensidad es estar en sintonía con lo que tenés enfrente. Si muchas veces hay gente que frente a una situación igual ve cosas que otros no los ven. ¿Y por qué? Porque esa persona está en sintonía. Entonces, lo importante es estar conectado. Si vos estás conectado, todo funciona. Si no estás conectado, podés tener program, tenés la mejor máquina manual, que el tren se te fue. Total. Si te parece, Claudio o Jonas, me das una mano porque hay muchas preguntas y la verdad se me está escapando el chat para así el scroll. Se te escapa la tortuga. Se me escapa la tortuga, así que si Jonas o... Avanzo, sí. ¿Podés tirar alguna pregunta que yo no haya hecho del chat, porfa? Dale, acá hay algunas preguntas con respecto... Acá vamos a ver, agarrar alguna, ¿no? Está lleno, ¿sí? Lleno de preguntas, Claudio. Que deseas mucho fotografiar y que todavía no has visitado, Claudio. Un lugar. ¿Me repite la pregunta, Orlando Marconi? Sí, un lugar que no hayas ido y que te gustaría ir a fotografiar, o sos de buscar, ¿dónde estés encontrás? Las dos cosas, pero me gustaría ir a Bucarest, me gustaría ir a Moscú, me gustaría ir a lugares donde estuvo. Tengo un tema con las arquitecturas del poder. Hice todo un trabajo sobre arquitectura peronista hace un par de años. Después hay todo un tema, digamos, cuando el poder tiene su catedral, ya sea la iglesia o sus edificios muy grandes, donde marcan muy, está muy en claro lo que es la proporción del poder y el ser humano que forma parte del engranaje. Es como si fuera una arquitectura paternalista. Stalin lo tenía... Franco lo tuvo acá también. Es un proyecto que ya, por ejemplo, Tashen hizo un trabajo sobre arquitectura rusa que es maravilloso y que lo recomiendo. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con esta especie de arquitectura que tiene un punto naif, porque es naif, si ves la República Democrática Alemana con todos los productos que usaban, y si alguien recuerda la película Goodbye Lenin, donde hay toda una especie de mundo naif, pero por otro lado está la Stasi y por otro lado está los campos, los Gulag. Lo que digo es que dentro de este contexto, que también lo tiene Corea del Norte, estos contextos donde el poder es paternalista, está el individuo reducido a su mínima expresión. Entonces, esos espacios a mí me interesa mucho. No tanto las iglesias, porque me aburre un poco el tema y me parece, salvo las bellas, pero sí me interesaría hacer un recorrido por la arquitectura monumental. Impresionante. ¿Alguna otra pregunta, Jonas? Sí, hay una pregunta que me pareció muy interesante, ¿no? Que habla sobre cuánto ocupa la simetría en tu vida y en tus fotos. Sí, la hizo Daniel. La hizo Daniel, sí, perdón si la repetimos, pero bueno. Sí, ya la hicimos antes, pero no pasa nada. Perdón. Era el 60%, no más. No cambió eso en el último momento. También siguen insistiendo con los lentes, ¿no? A ver, ¿cuáles son los lentes que vos utilizás? Mirá, tengo dos lentes que son mi caballito de batalla. El 17-70, que es para hacer, me da una amplitud para hacer calle, y después tengo el 16-35, que es para hacer arquitectura. Nunca tendría un 50, me aburre muchísimo y tengo que empezar a caminar para atrás porque viste todo, se te parece como acá, entonces estás muy cerca de la gente, ¿no? Se te viene encima con el 50. Entonces lo que decían muchos es, para un buen fotógrafo solo tenés que tener un 50. Son esas consignas como ñoñas o llenas de olor a naftalina que te dicen, tenés que hacer esto porque si no, no sos un buen... Y lo probé, me compré el 50 y lo tengo guardado porque no me aburre, no tengo dinámica. Bien. Es que la fotografía yo creo que es una cuestión de generar contenidos hoy en día. Tener una mirada coherente para lograr algo, contar algo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, sí, perdón, no, no, el tsunami fotográfico es tan grande, Claro. es tan grande la ola gigante de imágenes que a veces uno como que se apabulla o se agobia. El Sí, tema es hay una poder. intoxicación visual, por eso hay que tratar de dar algo que cuente, ¿no? Que desencaje un poco de esto de todo el día lo mismo en las Sí, redes. tratar de. A veces lo que noto en las muestras que estoy. A ver. Desde que apareció el mundo del curador, esto hace unos 15 o 20 años, acá se llama comisario a los que hacen las curaciones de las exposiciones, la fotografía contemporánea comenzó a tener un sentido un poco más vacuo o más baladí o más vacío. ¿Qué ocurrió? A partir de ahí, los curadores comenzaron a gestionar de otra manera y empezaron a darle un sentido literario a la fotografía. Entonces, cada vez que vos podías hacer una exposición, actualmente pasa, si la foto, aunque no te transmita nada, y hay tres hojas que el autor te cuenta lo que quiso decir, vos tenés que entender que lo que estás viendo es otra cosa. Entonces, Wow. ¿cómo sería una novelista que escribe? ¿Tendría que, a la hora de presentar su novela, tendría que pintar un cuadro o tendrías que leer su novela? Para mí, lo importante es que cuando vos veas la foto, más allá de la historia que te cuenten, que te parezca buena porque sí, no porque te tuviste que leer tres hojas, pasar, no sé, comer cuatro sándwiches de miga, o sea, tenés que hacer todo un proceso de cognoscitivo donde lo que importa ya no es la fotografía, sino lo que quiere decir, cuando en realidad Entiendo. no se está viendo lo que quiere decir. Ahora, entonces, ¿apoyarías esta expresión que la fotografía no se cuenta? Para mí no. Si alguien Claro. me muestra una fotografía, No se cuenta. no tengo que leer de qué se trata, tengo que verla. Claro. Porque Totalmente de acuerdo. si no me leo una novela o si La no. fotografía no se cuenta, es buenísima. ¿Qué pasó con Vivian Maier? Cuando descubrieron a Vivian Maier, que construyeron este personaje maravilloso de la nanny que sacaba fotos Sí. en sus horas que no cuidaba niños, ¿qué pasa? Vos ves una foto de Vivian. Y es increíble lo que cuenta. Y pensar que ella no tenía ninguna expectativa con lo que estaba haciendo. Simplemente quería hacer fotos. Ni había un Totalmente. curador, ni y ella ni leía, no sé. No había Instagram, no había nada. Ella lo único que quería, eso sí, ella coleccionaba diarios y se estudiaba los policiales, que era su toque. Pero lo único que hacía era sacar fotos. Y ves una especie de corte transversal de su época. Que es maravilloso, desde el color al blanco y negro. Para mí es una Sí, gran. total, total. Total. Claudio, una cosita, te voy a llevar ¿A dónde? a 1936. Muy bien. No nací, pero Gracias. bueno. No, pero está. Pero nace un poco, esto sería como, a ver, Claudio es un historiador de Buenos Aires, ya lo vamos a ver a continuación. Y viendo un poco online y charlando con él al momento de armar esta presentación, le propuse disparar para llegar a sus fotos de Buenos Aires, que nos cuente un poco en qué te inspiraste o qué te llevó a darle continuidad al trabajo de Coppola. Bueno, para que sepa la gente, en el año 1936, Horacio Coppola había vuelto de vivir en Alemania, donde conoció a Greta Stern, y habían estudiado juntos en la Bauhaus, fotografía, y habían vivido también en Berlín. Cuando ellos vuelven, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo contrata a Horacio Coppola para hacer un libro que se va a llamar Buenos Aires, que escribe conjuntamente con Jorge Luis Borges. En ese libro, él hace un registro, no me acuerdo las cantidades de páginas, pero hace un registro fotográfico del paso de Buenos Aires de lo rural a la metrópolis. Y muestra Palermo Viejo, muestra Paternal, todas eran quintas, eran ciudades de calles de barro, después estaba Diagonal Norte, se hace el obelisco. Todo ese cambio social, cuando tiran abajo la avenida Corrientes, la hacen ancha, para mí fue uno de los proyectos emblemáticos y a partir de ahí también Horacio Coppola fue para mí el gran referente en mi Increíble trabajo. laburo, ¿sí?
Entonces, ya que caemos en esto, durante un tiempo yo hice, a partir del 2016-2017, hice muchas fotos de blanco y negro de Buenos Aires con un dejo como si fuera el cine negro alemán, como si fuera el expresionismo. Fritz Lang, Murnau, Pabst, muchos directores de cine que trabajaban mucho digamos, el contraste del expresionismo en blanco y negro. Ahí surgió con mi marido un proyecto que se llamó y se llama República de Baires. República de Baires es como una analogía entre la República de Weimar, Berlín 1918 al 1929, al Buenos Aires de esa época. Entonces, ¿qué hice? Fue contar una historia a través de ese proyecto donde estaban las clases pobres, las clases altas, las casas donde vivía esta gente y el mundo del teatro. Porque en esa época de la República de Weimar está Kurt Weill, nace el cabaret, la pintura estaba Gross, estaba Kirchner. Este, por ejemplo, es una especie de gaucho expresionista. Es impresionante. Que podría ser una foto hecha de una película de 1924 en Berlín. ¿Sabes que me gustaría, Clau, volver para atrás para que nos describas? Es tan especial que hoy cuando la vi te dije Scalabrini Ortiz y me dijiste sí, esquina de Corrientes, ¿no? Por ahí. No, esquina es Scalabrini con Santa Fe. Ah, con Santa Fe. Pero bueno, no sé por qué la reconocí. El subte está justo ahí enfrente a él. Esta foto, por ejemplo, que a mí me duele mucho porque es un señor mayor repartiendo diarios gratis para ver si puede conseguir algo. Esto es 2015. Después había otras que cuando visiten la página van a ver. Está la gente, por ejemplo. Por ejemplo, esta chica está exhausta en el colectivo leyendo y cuidando a su hijo, pero es un momento, no importa si está cuidando a su hijo, es como un momento mágico donde ella soltó y yo la tomé de una manera casi. Yo sé que ahora en la nueva ley que nos toca vivir, que no se puede sacar fotos a la gente, pobre Duasno no tendría trabajo ahora ni Cartier-Bresson. Justamente están, mira, Claudio, preguntando, perdón, te interrumpo, pero viene justo la pregunta. Silvia nos pregunta si le pedís permiso a la gente para fotografiar en la calle o cómo es que lo haces. Estas fotos son cuando no se pedía permiso. Yo ahora ya no saco más a gente, porque si hay que pedir permiso, yo no puedo tener este momento, no le puedo decir, bueno, vuelvo a la producción. Digo, bueno, ahora hacete la dormida, tirar el libro hacia abajo un poquito, o después le digo, mira, te muestro la foto, digo, te saqué esta foto. No me gusta cómo salí. Entonces, bueno, ya perdí la foto. Entonces, estamos en un momento medio peligroso. De hecho, ahora, no sé si saben que acaban de quitar la película Lo que el viento se llevó por racista de HBO Le. Wow. Entonces, Carmen, la ópera, le cambiaron el final porque moría ella en manos de su amante. Entonces, estamos en un Me Too medio complicado, donde el origen se está desvirtuando. Totalmente. Yo no les pido permiso, porque si les pido permiso, salvo que en Cuba... Foto. Sí, no, me tocó en Cuba o en Brasil, que la gente como es muy franca y te miran de frente, le decís, ¿puedo sacarte una foto? Sí, cómo no, pero después... Debería ser de firmar un papel, más allá, el permiso no alcanza. Claudio, otra pregunta que tenemos por acá, que está reiterándose, te las voy a juntar, dos o tres. ¿Por qué blanco y negro color? ¿Y por qué decidís, en qué porcentaje decidís que debe ser en un tono u otro? Mira, tiene que ver con un proyecto. Si yo, por ejemplo, estoy contando República de Baires, donde narro la historia de esta especie de Buenos Aires distópica donde convive una realidad de 1930, me voy al blanco y negro. Si, por ejemplo, después vamos a ver un trabajo que hice sobre la República de los Niños, ahí es todo un color sobresaturado donde yo pensé en una estética como si fuera ácido lisérgico, como si fuera una realidad lisérgica, tipo Willy Wonka.
Bien, ahora lo vamos a ver, pues está un poquito más adelante, No, no, pero... digo, más que nada para justificar lo que digo de color o blanco y Ah, negro. okay, Tiene que ver perfecto. básicamente con lo que me llama en ese momento. Muchas veces, si estoy trabajando, por ejemplo, ciertas líneas, si pongo color, las pierdo. Entonces prefiero la ausencia de color y potenciar con blancos y negros. Bien, me Pensá encanta. que la luz es muy importante, la luz. La luz es todo. Entonces, la luz es un personaje, es la protagonista de las fotos, para mí. Y la Bien. ausencia de luz, o sea, la luz y la ausencia. Volvé para Claro. atrás, por favor, las fotos. Esta, Está. por ejemplo, forma parte de República de Baires, es la biblioteca de la Embajada de Francia, pero cuando yo la hice y la hicimos con José toda la historia de Buenos Aires, de República de Baires, a mí se me pareció como si fuera el despacho de Goebbels. Goebbels era el señor que trabajaba con el Reich haciendo la campaña de la propaganda. Entonces, esas líneas tan duras, tan estéticamente como correctas, pero por otro lado hay una densidad y una rigidez que molesta. Sí, total. Entonces, bueno, y después, Ah, espera. ¿Voy para dónde? ¿Para adelante? para adelante, bueno, Edelweiss es un restaurante que yo quiero mucho y además es muy emblemático en la vida nocturna de Buenos Aires. Yo cuando empecé a trabajar en prensa, que tenía 24 años, yo hacía la recorrida nocturna para la revista Gente. ¿Y qué pasaba ahí? Ahí van e iban en ese momento toda la gente que venía del Colón, todos con smoking, gente así regia, y todas las vedettes de las revistas. O sea, convivían en el mismo espacio, todos comían el revuelto gramajo, pero con diferentes clases o orígenes. Y eso Wow. tiene mucho que ver con la República de Weimar. Vos en Weimar, en los cuadros de Gross o de Kirchner, podés ver gordos, millonarios, decadentes, con prostitutas, con artistas, era todo como una especie de gran Sí, tenés melange. hecho un recorte, hiciste como un, ¿no? Como un... Entonces, acá, para mí es muy emblemático Edelweiss para la cultura de lo que fue Buenos Aires y lo que, bueno, subsiste ahora. Impresionante. ¿Alguna otra pregunta tienen antes de avanzar? Porque ahora vamos a ir para adelante en la presentación, pero hacia tus comienzos. Así que prepárense porque se viene algo muy bueno. Qué miedo. Preguntan acá, si bien el street photo te permite hacer esto, y claramente el ojo afinado y entrenado, hay una composición impecable. ¿Erraste algunas veces? Todas las veces Claro. yerro, porque si no errás, no No respirás. volvés. Bien. Respirar es errar. Bien. Entonces, si, por ejemplo, eso es lo que me permite muchas veces el digital. Si yo tuviera analógico, más que errar, lloraría, porque no Sería un podría, presupuesto eterno. claro, o sea, te debería llegar a mi casa, ponerme la cubeta, revelar. Me parece súper romántico y me encanta que lo hagan. Que no se detenga y que todos puedan hacerlo, pero yo no. Entonces, claro, el digital me posibilita esta cosa de hacer 5 o 6 tomas. Yo no tengo miedo en sacarle fotos a las cosas. A veces no saco tantas para no tener que editar, porque si no es un plomazo. Bien, bueno, a ver si queda alguna otra pregunta y avanzamos. No sé, Jonas, si por ahí quedó alguna colgada, me decís. Yo igualmente voy a tirar para adelante. Vi varias, perdón, vi varias que preguntan sobre el tema del blanco y negro, ¿no? ¿Por qué elegís el blanco y negro? Y si, ¿cuál es el porcentaje entre blanco y negro y color? Se repiten en 3, 4 ocasiones. Es indistinto, depende del proyecto que estoy haciendo. Muchas veces me siento frente a una foto y le empiezo a editar con el bridge y me doy cuenta que quizás la forma de los colores no está tan mal. Y entonces, ahora, por ejemplo, en Barcelona me estoy como reencontrando con la ciudad. Piensen que yo soy muy amante de Buenos Aires y Buenos Aires, aunque uno la padezca y la quiera y la padezca y la quiera y la padezca y la quiera, es muy
es muy estimulante a nivel artístico, aunque no lo puedan comprender. Tiene mucho para dar Buenos Aires, mucho. Desde sus calles, su olor. Yo me siento como pez en el agua. Entonces, quizás en Barcelona, que es todo muy hermoso y muy cuidado, me cuesta a veces, en esta nueva prolijidad, Gaudí, y todo esto es maravilloso, pero es como un código muy, no sé, muy publicitario para mí. Yo me reencuentro con Buenos Aires de otra manera. Todavía no pude hacerme a Barcelona como mi ciudad, aunque viví 10 años. Entendido. Bueno, vamos a tirar bien, bien para atrás antes de que agarres tu cámara y te transformes en fotógrafo profesional. ¿Qué es lo que hacías en las producciones, digamos? ¿Trabajabas con fotógrafos armando la nota, sí? Sí, yo básicamente comencé. Se acopló algo. Sí. Leonel, hola. Yo empecé como periodista. Estudié periodismo en el grafotécnico, egresé ahí. Después me vine a España a estudiar técnicas audiovisuales y cuando volví empecé a trabajar en una editorial que se llamaba, era de Oscar Blota, ahí era la revista Eroticón y Emanuel. Y yo hacía reportajes para esa revista. Después pasé para la revista Gente. Y un día, después de llamar por teléfono, conseguí una nota con Charlie y fui a hacerla con mi grabadora nueva y mi cassette nuevo. Éramos jóvenes los dos, él estaba bien. ¿Dónde estará ese cassette, no? Ese cassette, menos mal que se borró, gracias a Dios. Pero bueno, él hablaba mucho más seguido, más de continuado que ahora. Bien, contame, después de todo el archivo que vamos a ver ahora hacia adelante, ¿qué es esto de vidas privadas? Bueno, después yo trabajé 15 años haciendo producciones para revista Cara, revista Gente, ¿qué más? La Nación. Estuve en muchas revistas y en muchos lugares. Trabajé en Playboy, hice producción de desnudos para Playboy, y siempre trabajando con los fotógrafos como si fuera su co-equiper, nunca sacando fotos. Pero bueno, aprendía la técnica, observaba, yo siempre, nunca tenía cámara, ni les mostraba mis fotos, porque era bastante, es cierto que cuando estás con un fotógrafo, y Patricia lo sabe, es incómodo que uno vaya con su camarita o su teléfono y te pongas al lado y decís, ¿puedo sacar una foto? O saques una foto porque distraes al entrevistado, se complica. Entonces, a mí ahora no me pasa, yo ahora estoy haciendo fotos y viene la maquilladora, se pone al lado y saca fotos, y me distrae el personaje, porque el personaje mira a la maquilladora y no me mira a mí. Entonces, bueno, entonces en esa época yo trabajaba como... Anda para atrás, porque vas muy rápido. No, voy pasando, ahora volvemos. Esta se repite, perdón. Pero bueno, iba pasando para darle pie un poco a tus comentarios. En esa época trabajé, bueno, en Cosmopolitan hacía las producciones de fotos, ¿qué quiere decir? Hablaba con un diseñador de moda, conseguía diseñar un vestido para que la modelo se pusiera ese vestido. En esta foto especialmente, Dolores Barreiro me decía que el vestido la hacía gorda. Imagínense los niveles de locura que hay en la moda. Después quería a su maquillador, traía el maquillador a su perrito, después el peinador, o sea, es todo un mundo que a veces me terminó cansando, por eso después me pasé a la dirección de arte, porque ahí son muebles, no hablan los muebles, pero sí hablan los clientes, así que bueno, siempre hay alguien que toca los collones. Acá estuve con las Tricisas de Oro, no me privé de nada, pasé de las Tricisas de Oro a una chica desnuda, que creo que está después. Bueno, esta es mi etapa de Playboy, pero no como Playboy, sino como productor de Playboy. Como verán, no tuve problema en trabajar en todos los rubros. ¿Qué pasa cuando trabajas en todos los rubros? Tenés la suerte después de tener el músculo y de enfrentarte a una situación y no tenerle miedo, porque si pasás por todo esto, no, ya está. Son experiencias, ¿no? Que te van. Esto, por ejemplo, estuve como productor en una nota para la revista Caras en la cárcel de Batán con Carlos Monzón. Wow. Tuve que, a mí se me había ocurrido llevar y produje unas remeras con la última batalla de Carlos y le hicimos un retrato de él tras los barrotes con la remera puesta, una perversidad.
con la remera puesta de la última batalla. Tremendo. Y bueno, en algún momento yo tenía la cámara y filmaba, entonces el fotógrafo, que era Claudio Di Vela, me hizo una foto con Carlitos. Impresionante. Esta es una foto que hice para la tapa de noticias. Me llaman un miércoles a la noche, que eran los miércoles, me daban el tema de la tapa. A las 11 me llamaban para decirme, bueno, tenés, la tapa va a ser tal, para el día siguiente. Me pidieron una paloma, tenía que conseguir una paloma, para el día siguiente a las 10 de la mañana. Y no sabía de dónde conseguir una paloma a mi entrada, porque no me iba a ir a Plaza de Mayo a buscar palomas, porque no. Entonces se me ocurrió que había un amigo mío que se llamaba el mago Emanuel, el hijo de Dora Barret. Te salvó. Que le dije, por favor, préstame tu paloma. Me dijo, ¿pero para qué? ¿Es para Alejandro Romay? Me dijo, ah, bueno, se ve que Romay en esa época tenía peso. Así que me prestó la paloma, hicimos la foto y ni bien le pusimos la paloma en la mano, lo cagó. No. Entonces, le pidió a la chica que trabajaba con él, una señora, me dijo, por favor, traiga un papel. Me miró y me dijo, esto es plata. Así que bueno, Alejandro sabía lo que era el dinero. Bien, tremenda esta foto. Esta es Lili Zulios. Hicimos unas fotos para la revista Mujer y se me ocurrió dibujar su carta natal en un vidrio, que fue un quilombo, porque bueno, yo de cartas natales no tengo mucha idea, lo hicimos finalmente y era su cara de terror frente a su propio destino. Wow, muy buena. Este es un señor nefasto de la Argentina llamado Herminio Iglesias. Me tocó ir a hacer las fotos a su casa, creo que fuimos con Cabezas, con José Luis Cabezas, y yo llevaba un telón, y mientras el periodista lo entretenía, yo lo que hacía era ir viendo por la casa qué podía usar para representar en una sola foto su personalidad. Encontré el escudo y le pedí a Herminio que pusiera cara de estampita de religiosa, y ahí fue, puso esa cara así de fiel al dogma. Increíble. Esta es nuestra benemérita uruguaya, porque ya ahora vive en Uruguay, Susana Uruguaya Jiménez. Hice toda una foto dedicada a ella como representante de la Argentina, por supuesto, entre comillas, para revista Caras. Mandé a hacer una bandera de 10 metros y el vestido lo mandamos a hacer. Y la levantaban después en otra foto 10 rugbyers. Mirá qué pesa, Susana, ¿eh? La levantaban entre todos como si fuera una especie de track. ¿Viste? No sé cómo se llama cuando lo levantan a uno. Ahí estaba Susana. Impresionante. Esto es el matrimonio Canigia, cuando eran marido y mujer. Ella, no sé si nos dieron la nota exclusiva a nosotros, ella cayó con una valija que tenía, no sé, ropa por el valor de $15,000. Tenía Laia, tenía Versace, tenía... Esto que tiene es una Laia, que es un diseñador de moda. Y claro, cuando los vi, no tenía dónde ponerlos y se me ocurrió tirarlos y juntarles el pelo como si fueran una señal de Géminis. Total. Porque son muy parecidos, inclusive hasta sus pezones, los pelos, todo, son como Géminis. Separados. Sí, separados a nacer. Acá estoy con un libro que dice Juguete Rabioso, de Roberto Art, haciendo las fotos de Macri cuando lo liberaron. Yo me llevé el libro y le pedí si podía agarrar el libro para hacerse la foto de la tapa, pero él no era tonto y me dijo, no, no, yo el libro no lo voy a agarrar. Así que lo único que le pedí, que después vamos a ver la foto, le pedí que pusiera las manos como si fuera perdón. ¿Qué es esta? Y es esta. Esta fue la tapa de la revista. Buenísima. ¿Alguna otra pregunta, Claudio? Tengo por acá dando vueltas. Esperen un segundo. ¿Cómo y dónde guardás tu archivo de fotos? ¿Lo solés tener impreso? Qué pregunta incómoda. Porque tengo muchos discos externos que son problemáticos, muy problemáticos. Uno cree que compra un disco, por ejemplo,
Te compras un LAS y decís, bueno, me compro uno de 4 teras, estoy re tranquilo, guardo, un día lo enchufás y no lo lee. No, me muero. Y después decís, bueno, voy a hacer un backup y voy a guardar eso. Entonces empezás a guardar y a guardar y a guardar. Entonces llega un momento en donde no sabés dónde tenés el material, porque yo hago mucho material y de estos tengo muchos y muchos se van estropeando. De hecho, ahora estoy pasando por quinta vez todo un material a otro disco. Ahora hay una nueva modalidad que se está usando en Barcelona, que es como una especie de nube que tenés acá en tu casa, que guarda 6 discos con 6 teras cada uno, que va haciendo constantemente una copia de cada uno y siempre tenés, si se estropea uno, siempre va a estar el otro. Pero es carísimo. ¿Un rack así con 6 discos? Sí, es un rack que además lo podés tener online, lo podrías tener desde... Tenés que tener un Wi-Fi en tu casa y desde tu computadora donde estés siempre tendrás tus originales, que estarán a salvo. Lo que pasa es que es muy costoso. Es costoso, obvio. Bien, bueno. Papel, vos... No, el papel impreso, tengo algunas impresas, sobre todo, por ejemplo, tengo mucho material en Buenos Aires, que hay una exposición ahora que se llama Argentum Regina, que quedó varada detrás del COVID, que está en el Museo de Arquitectura. Esa estuvo 3 meses expuesta. Creo que sigue el banner ahí en la Avenida Libertador y Callao. Bien. Acá dicen un servidor NAS para el backup. No, está bien la nube. Las nubes están bien. Lo que pasa es que a veces tantos teras de nube, a veces el Dropbox parece que fuera económico, pero no es económico. Uh-huh. Cuando pasás una cantidad ya te sale mucho dinero. Alguien preguntó cuántas copias. Las copias, por lo general, las series son de 1 a 15 cuando son no muy caras y de 1 a 10 cuando son un poco más caras. Los tamaños y los papeles, yo trabajo por lo general con Hahnemüller, que es un papel de algodón que en el blanco y negro funciona muy bien. Y Luster, para el color, que también funciona muy bien. El tema de la venta muchas veces es complicado porque te llaman personas para comprar, pero te dicen, ¿cuánto me sale? El tema es el siguiente, uno siempre es muy delicado cuando uno no tiene galería, porque a la hora de vender, ellos, las personas interesadas, deberían decirte cuánto tienen o cuánto quieren gastar, más que cuánto vale, porque si no uno... tiene que decir que su obra es buenísima, cuando en realidad uno no puede convencer al otro de que esta obra es buena. Le gusta o no le gusta, o tiene dinero o no tiene dinero para pagar. En función de eso, hay que llegar a un acuerdo, me parece a mí, porque la obra en tu casa se duerme, y que esté en la casa de alguien siempre es mucho mejor, porque la obra tiene que circular. Buenísima. Gracias, Claudio. Otra pregunta. Bueno, preguntan por mail si estás dispuesto a dar un workshop online para motivarte. ¡Epa! Epa. Si me lo pide Susana Jiménez, sí. ¿Lo piden, sí? Bueno. Bueno, vuelven a preguntar el tema del Photoshop o Lightroom cuando tenés mucho flujo de trabajo, etc. Así no, que... trabajo con Photoshop. Lightroom me complica, no lo sé hacer. Bien. Bueno, pasamos a esta serie, ¿te parece? Sí, bueno, esta serie se llama El amante de Buenos Aires, fue las fotos que hice cuando regresé a Buenos Aires y fue este enamoramiento que tuve con la ciudad y que quedé fascinado con ella y con esta nueva manera de ver el lugar donde nací. Entonces, este es el Abasto, por ejemplo, que es un lugar magnífico, que yo hubiese imaginado que ahí deberían haber hecho un museo de arte moderno, no sé, algo así. Ahora es un shopping, pero si hubiera recursos, lo copado hubiese sido un museo de arte moderno. Olvídate. Esto es el correo en su etapa de restauración. Este es un lugar de puro, maravilloso, el Teatro Ópera. Lo hice desde enfrente, desde Gran Rex. No había, la marquesina estaba limpia y si pueden ver tiene todo un detalle en los laterales de abanicos hechos de pequeños pedazos de espejo que es maravilloso, es,
y parece que fuera un sándwich, una especie de, ¿cómo se llama?, de hamburguesa entre medio de dos modernidades de los años 60. Sí, es impresionante. Es como que estuviera haciendo, tratando de hacer equilibrio para no terminar de ser deglutido. Es lo que tiene Buenos Aires. Y Clorindo, a Clorindo le gustaba estas cosas de las medianeras y de la incoherencia. De hecho, él hizo el Banco de Londres, ahí en 25 de mayo. Ahí había un edificio señorial de 1890, 1910. Lo tiró abajo e hizo esto. Hizo el Banco de Londres. Él también le gustaba esta cosa anacrónica de la ciudad. Yo prefiero que haya más unidad, pero en Buenos Aires... Hasta esto. Es claro. Esto, y por eso también es Buenos Aires. Pero en Buenos Aires, de repente, en 200 metros te encontraste... Una marquesina, una pared pintada de roja, después otra de verde, después una... Eso es Buenos Aires, y eso es lo que también fascina de Buenos Aires. Espectacular. Preguntan si usas trípode. Sí, cuando estoy tranquilo, porque si voy a hacer calle en bicicleta, no, porque yo voy en bicicleta con José y José me cuida la bicicleta cuando me bajo, porque si no me llevan la bicicleta. Entonces, lo que hago es apoyarme en el vidrio de la ventana del lobby. Gracias a Dios, los porteros cobran mucho, pero limpian los vidrios. Entonces, siempre está limpito. Perfecto. ¿Esta cúpula? Esta cúpula es de Diagonal Norte, es del edificio Bensich. Y si ven, a la izquierda, hay una imagen chiquitita que es como una mujer volando. Esa es la escultura que es el penacho o que remata el edificio de la prensa. La prensa, el edificio, que ahora es de la municipalidad, estaba la sirena cuando salía en la edición de la tarde. A las 5 de la tarde se escuchaba la sirena. Se escuchaba la sirena de ahí y la sirena del diario Crítica. Increíble. Amo esta foto porque esta foto es la Biblioteca Nacional, donde estaba la Biblioteca Nacional. Acá trabajó Borges como director de la biblioteca. Originariamente esto era la Lotería Nacional. Y Paul Grussac, el escritor, pidió a la Nación que en vez de ser la lotería, la declararan Biblioteca Nacional. Y él fue el director. Hicieron la biblioteca y a partir de ahí después fue Borges. Cuando vino el peronismo, a Borges lo mandaron a ser inspector de gallinas y no sé a quién pusieron en su reemplazo. Pero dicen que ahí abajo del reloj, ahí comía él al mediodía su almuerzo. Es un lugar increíble. Impresionante. Esto es el Teatro Empir. El Empir es un teatro hecho es de la hizo el arquitecto Sabaté. Sabaté es el arquitecto que hizo la CGT y la Fundación Evita, que ahora es la Facultad de Ingeniería. Este lugar era para los ferrocarriles, está en la avenida Hipólito Yrigoyen. Es un teatro que está original, es increíble, tiene unos frisos en los laterales donde cuenta la historia de la fraternidad en los años 30. Es un lugar, tiene una acústica increíble. Y hay un detalle, la butaca número 8 no tiene retorno, o sea, es la única de todo el lugar que si te sentás en esa fila, la 8, no se escucha bien. Punto muerto, ¿no? ¿Lo escuché? Sí, es como para que creas que es como de la chacra. ¿No? Sí, Rosario. ¿Qué? Rosario. Hola, Rosario. Hola, allá está, Rosario, allá está. Bueno, escúchame, Claudio, una pregunta. Hola, buenas a todos. Que por ahí no te la hacen. Pero, ¿cómo conseguís los accesos a estos lugares? En un momento fue de cara dura, o sea, entrar. Y después, cuando empecé a trabajar en Brando, la chapa me la dio Brando, porque pude empezar a meterme en lugares que yo ya me hacía mis propias listas de sumario. Y la gente de la revista, yo les daba el contacto y mandaban la carta y a partir de ahí empecé a hacer los proyectos. Sí, pero sí. Si no, es muy complicado. Bien. Bueno,
saltamos a, a lo que era la arquitectura de Perón, ¿no? El Disney argentino, como el dulce de leche. Hace un par de años recibo un mail de la Fundación Getty de Los Ángeles que me invitaban a participar en una muestra dedicada a Disney y todo lo que había sido influenciado Disney y Latinoamérica. Resulta que, no avances muy rápido, resulta que me entero que Daniel Santoro, el pintor, que yo admiro mucho y lo conozco mucho, me había recomendado porque había visto este material. Entonces, cuando me contactan, yo creí que era una chanza, que me estaban tomando el pelo, pero bueno, me dijeron, bueno, dentro de 3 años se va a hacer una exposición, yo creí que era todo mentira. Finalmente llegaron los 3 años, llegaron los contratos, y representé a la Argentina junto con Liliana Porter, Mondongo, que son unos artistas increíbles, y Daniel Santoro, a la Argentina con este material. Este material pertenece a un proyecto que se llama Arquitectura Peronista, y en este caso yo lo dividí en rubros, estaba deportes, la juventud, después está la salud, la educación, y esto es la parte de niños. Y este proyecto incluía la República de los Niños, y le di un tono lisérgico a este proyecto donde, claro, todo, es muy raro ver esto porque vos ves el Taj Mahal, el Vita, es como todo, todo muy friki. Es friki, es como medio Tim Burton. Es medio friki, sí. Entonces, esta es la que comentabas, que te fuiste ya para el otro lado a buscar más saturación y a plastificar un poco, ¿no? Y rompí un poco el cielo, porque digo, tomarlo en literal era raro, porque no tenía sentido. Totalmente. Entonces, justamente les llamó la atención a ellos, y esta paleta, si querés pasar, esta paleta ves que todo tiene como una cosa así como de Willy Wonka. Total, total, es un dibujito a full, está súper el tratamiento. ¿Hay alguna más? Preguntan, perdón, alguien que llegó tarde, ¿qué es esto de Disney? Disney, bueno, en 1951 Perón inaugura este lugar a pedido de Eva en Gonet, a unos kilómetros de La Plata, un lugar donde tuviera educación cívica, hay un parlamento, hay gente para aprender a manejar, hay negocios, es maravilloso el proyecto. Y Disney, decían que se había influenciado en eso. Disney estuvo en Buenos Aires en el año 30 y pico, que vino, porque él ahí conoció a Molina Campos. Molina Campos es un dibujante que hacía las... ¿se acuerdan de los calendarios de Alpargatas? Bueno, Molina Campos terminó trabajando para Disney haciendo dibujos de Pluto y haciéndolos dibujados como si fueran gauchos. Entonces, bueno, Disney viene para acá y se va. Pero en el 51 Perón inaugura esto. Y Disney oficial, que está en Los Ángeles, inaugura en el 54. Entonces estaba el mito de que Disney era argentino. Entonces, bueno, cuando fui a la inauguración de la muestra, hubo conferencias y todo eso, y un señor nos explicaba a los argentinos que estábamos presentes que aquello no era verdad. Que... Wow. Así que tiene un aire claramente, ¿no? Está el aire. Es muy, es casi igual. A mí que no me digan, ¿eh? Es un decorado perfecto esta parte, ¿eh? Mi pregunta desde Madrid, ¿esto sigue estando así conservado en Buenos Aires? Esto fue en La Plata, hecho en Gonet. Esto fue hecho en el 2016. No sé, había una familia que después de arreglarlo se había quedado con la administración de todo esto y lo alquilaba para hacer películas y todo eso. Pero no sé si esa familia consigue con esto, no sé qué pasó. Ok. Desconozco. Es interesante, la ciudad de los niños. La República de los Niños. La República de los Niños. Bueno, en esta foto el punto de fuga, el tema de que además sea como un dibujo, que tenga esa cosa como de historieta también. Total. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más por chat? Lo dejamos abierto. Jonas, sí. ¿Vos tenés algún comentario? No, yo estoy, digamos, mirando las fotos y, digamos, flasheando. Tiene cosas increíbles. Claudio es increíble. Las cosas que tiene son entre arquitectura, composición, obviamente la simetría es muy fuerte, lo bizarro. Me parece que está genial.
está genial. Che, perdona, mejor nos pregunta Alejandro Pagni, que a mí me suena mucho. Yo no sé si es el mismo Alejandro Pagni que conozco o hay muchos Alejandros. Pregunta si tus fotos que haces de arquitectura, que se nota que las líneas, las perspectivas aparecen sin distorsión, teniendo en cuenta que el zoom que utilizabas de Sigma te debe hacer alguna distorsión. ¿Usás algún programa bridge, para estirar las líneas, digamos? Con el bridge tiene un corrector que está muy bien y que te ayuda, porque un angular a veces realmente rompes la imagen, y lo que me interesa es, en algunos casos sí conservo la distorsión, pero si no trato de buscar la simetría perfecta. Bien, una cosa, Claudio, y lo tiro para bajarlo el dato para los que estén trabajando o quieran dedicarse a hacer fotografías de, aprovechando esto, nada que ver, salvando a distancia, pero por ejemplo, en el mercado inmobiliario, si quieren hacer fotos de edificios, de pisos, de departamentos, está muy buena esta herramienta de distorsión. A mí me pasa a veces que tengo que hacer algún trabajo y voy con un angular. Y claro, es la lucha contra el arquitecto, que no se las podés dar distorsionadas. Entonces, esta herramienta que comenta Claudio es fundamental para que quede impecable. Así que muy bueno el dato. Que sepan que cuando trabajo con el angular más fuerte es de 16-35. Y después está el 17-70, que tiene un poco de angulación, porque es 17, pero es menos, no lo pongo tan en 17. Es más que nada para acá, para captar el zoom y a captar momentos que quizás no pueda captar con un angular. Impresionante. Patricia, ¿qué preguntaba? Para que no leí que se van rápido los... Hay una pregunta de Patricia. Fíjate si... A ver, espera, ¿está muy arriba o de dónde es? No, ahora 2 minutos y medio. A ver, Patricia. Estoy por un minutito, perdón. Patricia, si no la podés copiar y volver a poner en el chat porque no la veo. Igual en un ratito hacemos open mic, ¿sí? Abrimos el mic y las preguntas de manera personalizada, vale. ¿No? Si quieren abrir ahora el micro, yo por mí estoy perfecto. No sé vos, Clau, ¿qué opinás? No, falta, ¿no bajabas? ¿No había nada más? Sí, hay uno más, espérate. Bueno, mientras pueden ir charlando, mientras busco otra cosa. ¿Quién quiere abrir el micrófono? Claro, hagan la pregunta de manera así, escuchamos las voces de cada uno de ustedes y... Que se hagan cargo. Se hagan cargo, tal cual. A ver, ¿quién quiere abrir, Nick? Pregunta. Yo quiero preguntarlo. Habla, Rosario. ¿Cómo te adaptaste al formato Instagram? Que ahora es todo... ¿Viste? Cuadradito. Y vos tenés fotos muy apaisadas, o sea, hay parte de la foto que la tenés que recortar, o sea, ¿cómo haces para adaptar esa plomo. Está bueno el Instagram porque no median palabras y hay como un fluido de imágenes que es interesante. Pero por otro lado, lo lamentable es que se reducen las fotos. Hay una opción a veces cuando pones la foto que te la pone como, te la encastra, te la pone en caja, apaisada, pero más chiquita, no se ve tan bien. El tema es cuando pones una en vertical, que por lo general o le cortas la cabeza a la persona o no se ven los pies. Entonces lo que yo hago es, le agrego a cada lado, a la hora de editar, blanco. Y entonces, aunque sea más chico, pero la foto va completa, si no, la composición se destruye. Tremendo. Es horrible. Pero bueno, y hoy en día la generación, he escuchado otras charlas, la generación de ahora piensa mucho, por el tema del celular, en vertical y no tanto como uno apaisado. Ve, claro, como uno en realidad ve la realidad, ¿no? Que uno ve más. Sí. La generación de ahora es como que todo lo ve más vertical, porque por el tema del teléfono. Sí, me pasaba que cuando trabajo en publicidad, que saco fotos, las veces que me decían, ¿podés sacar una foto del lugar? Yo a veces sacaba vertical y te odiaban, porque quien hace o trabaja en cine o en publicidad, nunca podés presentar de una locación una foto vertical, te odian.
que es lo que me pasa, bueno, es al revés, ahora en el mundo millennial. Exacto. Bueno, gracias. Por favor. Gracias, Rosario. Patricia, ¿quieres preguntar algo? Sí, no, yo quería preguntarte, en el mundo que vivimos hoy del social media, ¿cómo funciona para vos el tema de Instagram, Facebook? ¿Sirve como promoción? ¿Sirve para estar presente? Contanos un poquito. Yo creo que sirve para estar presente y sirve como promoción, siempre y cuando yo lo tomo como, no lo tomo como algo personal las medias. O sea, yo si tengo Instagram, salvo algo muy puntual que sea de una alegría muy grande o un recuerdo, trato siempre de poner cosas que no sean personales. Y de, como todo está muy polarizado en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier sociedad, tratar de no meter nada político, porque me parece que eso resta, pero no porque no crea que haya que opinar. Si yo quiero opinar, opino frente a la persona que me llama por teléfono o tengo enfrente, pero no uso mis redes como digamos, como estandarte de opinión. Puedo opinar a través de una foto, pero nunca a través de algo que pueda inclusive hasta incomodar a una persona que quizá quiero mucho y que no coincidimos ideológicamente. Entonces, es muy a veces irrespetuoso o irresponsable de ciertas personas que se ponen como a inflamar o a tirar gasolina o cosas en temas muy complicados, y después esas personas quizás viven de manera regia en sus lugares y usan eso como para sentirse como patriarca de los pájaros, como si fueran, yo soy genial y te bajo línea, pero yo después me voy a comer mi sushi. Y entonces, me parece que el social media tiene que tener una función de comunicación, pero no, en mi caso, de opinión. No, yo necesito que la gente sepa quién soy. La gente que quiere saber quién soy me puede llamar o me puede preguntar, pero no, yo no necesito hacer un show de qué pienso, porque no, ¿a quién le importa? En realidad, sí, importa a uno mismo, ser responsable con lo que uno dice. Claro. Clau, perdón, para ampliar un poco la pregunta que te hacía Patricia, ¿cómo ves directamente el futuro global de nuestra profesión? Porque acá hay mucha gente que lo practica en fotografía a nivel amateur, otros profesionales que veo que hay unos cuantos también, y vos cómo ves desde tu lado, quizás desde la óptica, estando en Barcelona, sé que va a ser diferente a estar en Argentina, pero ¿Cómo viene el fotógrafo, la nueva generación de fotógrafos? Hay mucha movida, lo que no hay en Barcelona es un mercado. Aunque sea curioso, yo he vendido mucha fotografía en Buenos Aires, que no hay tanto dinero, y hay mucho más interés en el tema de la colección o el coleccionismo de arte que en la ciudad de Barcelona. Muchos fotógrafos conocidos que su obra está muy bien. Yo participé el año pasado en una feria que era fácil porque no era muy cara, se llama Utopía. Vos te pagás un stand, que son 120 euros, que no es mucho para acá, y ellos te dan un espacio, te llevas las luces y pones tus cuadros. Pero claro, venía la gente con un billete de 10 o 20 euros y te decía, ¿qué me puedo llevar? Como si fuera un souvenir. No, ¿sí? Entonces, claro, si yo le decía, no, esta es una foto de una serie, la número 2, hecha en papel de Janine Mueller, con un certificado de autor, todo esto, te decían, no, yo no. O sea, ellos creen que todavía la fotografía es más una tarjeta postal. ¿Qué me puedo llevar? O sea, un pin, tenés un apoyavaso, no hay un concepto de inversión de arte. Y cuando vas, por ejemplo, a Buenos Aires Foto, que siempre hay poca guita y qué sé yo, pero la gente compra obra, aunque sea, no sé, 100 euros, 100 dólares. Yo participé el año pasado y la gente te pregunta, y está interesada y tienen ganas de comprar, y si tuvieran guita, la comprarían. Pero bueno, acá no hay todavía una forma. Quizás en Madrid haya más, en Londres sí hay. En Londres en París más, pero hay. Madrid también está un poco así. Pero bueno, las revistas de decoración te ponen mucha fotografía. Hay muchas galerías que te representan como fotógrafo. En Barcelona las galerías solo representan o a muertos o a fotógrafos contemporáneos. Te hablo de gente de 30, 35. Yo voy a cumplir 58 el año que viene. Entonces,
todo esto hace que vaya cambiando, pero no hay un concepto en Barcelona. Y respecto al mundo de la fotografía, es más que nada una cosa amateur, ¿no? Está mucho el fotoclub, el que le gusta la fotografía, Chema Madós y toda esta gente que sí expone acá, están en galerías muy cotizadas, pero bueno, vas a preguntar y te dicen, bueno, vale 3.000, 4.000. 2.000 euros, sí. Pero es inaccesible. Entonces, bueno. Sí, y la pregunta que me quedó pendiente, que me quedó sin respuesta, las nuevas generaciones de fotógrafos, ¿qué crees que tiene que tener un fotógrafo o una persona que arranca y quiere meterse en el mercado? ¿Cómo se evalúa hoy desde el lado de un editor, como podés llegar a ser vos para recibir un fotógrafo nuevo? Lo que pasa es que... ¿Qué le valorarías a un tipo que empieza, un tipo, una chica? El encuadre, más allá de lo técnico. Porque lo técnico siempre se resuelve, para mí. Siempre hay posibilidades de resolver una cosa técnica, pero no de que, digamos, que no haya materia. Si no hay mirada, no hay técnica. Lo primero es la mirada, después está la técnica, para mí. Bien. ¿Dudas, preguntas? No sé si alguien más quiere abrir el micro. Quería contarle, yo este año, con la suerte del coronavirus, yo iba a inaugurar una muestra en el Instituto de Fotografía Catalana, que se llamaba Miradas al Sur, y que iban a hacer unas 30 fotos de lo que es Buenos Aires y toda la mirada al sur, con algunas cosas de Cuba. Finalmente se iba a inaugurar el 14 de marzo, el 14 de marzo empezó acá la alarma. La alarma continuada, así que bueno, seguramente este año, fin de año, o el año que viene, inauguraré la muestra. Estupendo. Y otra cosa, este año tuve la suerte, perdón, el año pasado tuve la suerte quebrando, dado a que había muchos clics en mis notas que ponían en internet, me propusieron hacer un especial de 100 páginas con mi laburo, que es este. Bien. La revista Brando, perfecto. Y gracias a eso, mucha gente pudo conocer mi forma de laburar. Era por suscripción, pero logré que el bar Los Galgos tomara el remanente que quedaba, entonces te tomabas un cafecito y no. Te daban la revista. Entonces, bueno, no se cortaba el circuito y por lo menos la gente podía tener la revista de alguna manera. Física, total. Oye, me preguntan, hice una pregunta insistente, yo creo que ya la hablamos, pero bueno. Maxi Bernaza, gran fotógrafo, nos pregunta sobre el tema de no poder fotografiar gente en la calle sin permiso, si eso sucede en Europa o en Argentina no pasa eso, ¿cómo es? Bueno, en Argentina, una vez yo iba en el colectivo y justo iba una muestra mía con el catálogo en la mano, entonces iba, no sé si en el 61 o algo así, iba por 11, y había una chica leyendo y justo la tapa del libro, que era una cara, le tapaba y era como su cara. Le saqué la foto y un señor que estaba por bajarse empezó a gritarme de la nada, ¿cómo le vas a sacar a la piba? Así, super, bueno, se puso, quiso parar a la policía, quería que me bajara del colegio. Bueno, era una persona con problemas, porque yo realmente, entonces la chica baja el libro y me dijo, ¿qué pasa? Digo, no, le mostré que yo era fotógrafo, que dijo, no, tranquilo, sacame la foto. Y el tipo insistió, menos mal que se tuvo que bajar, pero bueno, por eso, frente a esas situaciones, yo prefiero que no voy a estar pidiendo permiso, porque una vez, mira, en Berlín, voy a la casa de Thomas Mann, que él vivía en Berlín, y ahora es un colegio, con un parvulario para niños. Entro, empiezo a sacar fotos en el patio, viene una gorda grandota, en alemán, me dice que vaya a una habitación. Me lleva a la habitación, yo no entendía alemán, le dije, mire, yo no hablo alemán, en inglés perfecto. Bueno, viene una chica más linda, flaca, y me dice, no, tenés que borrar todas las fotos porque acá hay niños y acá hubo un problema de pedofilia. Wow. Y llamaron al hotel donde yo estaba, me hicieron borrar todas las fotos y me pidieron el número de documentos. Así que a partir de ahí no quiero ver niños por ningún lugar, ¿no? Sí, obvio. Sí, sí. Así que Duasno, que le sacaba fotos a los niños saliendo de la panadería en París, yo creo que ya no va a sacar más. Total.
El tema es complicado, sí. Realmente es mejor los edificios, no hay nadie, las escaleras no hablan, no va a aparecer la madre de la escalera. Total, nadie te denuncia. Igual, ojo, porque acá en Barcelona hay 3 o 4 edificios que tienen royalty y no podés sacarle fotos. A la fachada. No, al edificio. O sea, por ejemplo, en la Torre Nouvelle, que es la torre grande, no se puede sacar fotos porque bien, tienen derechos. Vale, Clau, estoy proyectando ahora, ¿sí?, este último PDF que me pasaste. ¿Para qué hago una introducción? Dale, porfa. Sí, ¿no? ¿Se le podrá sacar lo que es la tabla? Sí, hacerlo en... sí, dame un momento, porfa. Este material que vamos a ver ahora es sobre la historia de un fotógrafo que se llama Jorge Horacio Valvé Piñero. Jorge Horacio Valvé Piñero fue un fotógrafo que en los años 40 sacaba fotos a gente, él era gay y se hacía levantes en la calle y hacía fotos a los que se levantaba. Cuando no los levantaba él, tenía una amiga que usaba de señuelo o unos amigos que le conseguían modelos para hacer fotos. Esas fotos que él hacía en su casa, cuando surge un tema que fueron los cadetes, que fue una historia muy renombrada en los años 50, lo mandan preso a él, que estuvo muchos años, y lo torturaron, y bueno, le pasó de todo, y todo ese material quedó en el juzgado. Sobre ese tema, un escritor argentino, amigo, que se llama Gonzalo de María, hizo un libro que se llama Cacería, que acaba de salir el año pasado, este año en Buenos Aires. Es la historia de Valvé Piñero. Wow. Y como nosotros queríamos hacer una muestra, que estamos esperando que haya galería, hice yo una especie de una reconstrucción de época e hice las fotos como si fuera la mirada de Valvé, como revisitando su obra, en la casa de un amigo. Entonces, estas fotos fueron gente que nosotros conseguimos, hay actores, hay boxeadores, y él usaba de modelos a canillitas, boxeadores, gente de clase alta, y esto traté de reflejar en las fotos con luz natural. Por eso te decía, sí, si podías ponerlas en grande, sería genial. Está el PDF como me mandaste, tal cual, Clau. Pero anda despacito, por favor. Pero vale. ¿Querés que vaya el texto? Bueno. ¿Te lo dejo? Sí. Vale. Septiembre de 1942 es donde... No sé si lo pueden leer. Voy a poner los lentes porque no... Dice, septiembre de 1942, Europa define la Segunda Guerra Mundial en la batalla de Stalingrado, Argentina país neutral, pero con el gobierno débil infiltrado por los nazis, se inicia una cacería homosexual. El escándalo de los cadetes, episodio oculto de nuestra historia por la vergonzante, hoy sale a la luz con la aparición del expediente judicial que se creía perdido. La detención de un fotógrafo amateur, el joven Jorge Horacio Valvé Piñero, fue la punta del ovillo y en su departamento del elegante barrio porteño de Recoleta se encontraban fotos de boxeadores, futbolistas, diarieros, policías y colectiveros que posaron desnudos para él. Pero lo prohibido eran los cadetes del colegio militar, algunos de los cuales mantenían amistades íntimas con invertidos, como se los llamó en su momento. A principios, tratándose de un caso policial, el golpe del 4 de junio de 1943 reveló las verdaderas intenciones del grupo militar triunfante. El GOU, la logia secreta que derrocó al presidente Castillo, se había propuesto sanear la sociedad. Los generales Ramírez y Farrell, presidentes de facto, se interesaron personalmente por la causa de los cadetes. Este libro es el primero que narra el legendario escándalo político y sexual argentino. Escrito en estilo descarnado, es también un homenaje a Valvé Piñero, pionero de la fotografía erótica masculina en el país, a 100 años de su nacimiento. Y acá está el material, que es un poco lo que hice. Sí, no. Entonces, acá lo que traté es trabajar como la simbología del tema de la ropa, de los cadetes, la luz natural, que no se vea nada, era lo más importante, pero bueno, que tuviera esa cosa así de años 40. Y estoy buscando galerías todavía y quería hacer, y que sigo en Madrid. Es complicado cuando tenés un material porque no es tan fácil. ¿En qué año hiciste las tomas estas? El año pasado. Parece que fueran. Muy actuales. Esta de la izquierda es buenísima, ¿eh? Ese sofá.
Todo, todo perfecto. Está La todo chaise longue, el traje. impecable. Sí, está todo impecable. Preguntas, chicos, chicas. Por ejemplo, este era un boxeador y acá está él como si fuera una foto de los años 30 luchando con su propia sombra que me gustaba. Bolona. Él, por ejemplo, él parece que fuera un cajetilla de la época, le hice hacer dejar el bigote anchoa. Magistrales ponen por acá. Epa. Chau. Pasa, Voy. sí. Wow. La de la esquina, la de la izquierda, me recordó un poco a las imágenes de Nan Goldin, viste que siempre hace como imágenes de en color daba muy Nan Goldin. Mira. En total, ¿cuántas personas fotografiaste? Eran seis y bueno, cada una tenía cuatro o cinco fotos. Cada Son en una, total okay. 27 fotos. O sea, como tres, cuatro actings por cada uno, digamos. Sí. Tomás. Wow. Y está el criollo ahí, está No, ahí. son buenísimas. Fueron dos, acá preguntan cuánto tiempo, fueron dos sesiones de 3 horas cada una. Sea, dos Porque sesiones. trajimos, claro, si eran seis, trajimos tres y tres. O sea, el total de horas empleadas. 6 horas. Sin maquillaje, o sea, Muy, no, muy, nada. muy a pie, muy, muy Sí. natural. Había sanguchitos de miga, pues lo único que pedí. ¿Terminamos con esta, puede ser? Sí, O ya está, bien. sí. Bueno, me gusta mucho esta foto. La voy a dejar de fondo. Voy a intentar volver a ver. Espérate. Bueno, pregunta si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, está abierto el chat. Siguen poniendo cosas, espérate. El tema de iluminación, pregunta Florencia, yo lo que trato de hacer con la luz siempre es trabajar con luz natural, ya sea porque yo no sé manejar la luz de estudio, si bien trabajé tantos años con fotógrafos que laburaban con la... Me dio tanto respeto y podría aprender, ¿no? Pero no me cuesta el tema de la luz. Salvo que trabajara con luz continua, pero que es muy cara, eso me encanta. Cuando hay luz continua, que es la de tungsteno, eso es genial porque te da mucha libertad. El tema del flashazo y el congelar me tira para atrás, porque me recuerda a esos momentos donde hacía las tapas de las revistas donde se te pierde mucho momento. Te dicen, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, pum, y después Uf, la cara se cae. Entonces, si vos trabajas con luz continua, que lo trabajan mucho los fotógrafos grandes. Hace 2 años laburé con Patek de Marcelier, hice el catálogo para Zara en Buenos Aires, Zara Internacional. Y Patek venía con 50 asistentes, tenía tres en sus cámaras, tres con sus editores. Pero bueno, él, no sé qué les decía a las modelos, uy, 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 pero siempre con luz venía un director de fotografía. Y trabajó siempre con luz continua, porque eso te permite mucha fluidez. Si no, es como muy aburrido. El flash me aburre. bien, buena respuesta. Pregunta. Una consulta. Dime. Sí. Te escucho. Abran micrófonos, mejor, dale. Hablá, si querés, Pachi. Sí, ¿qué tal, Claudio? Me quedé pensando en la Hola. foto de Tango 1. Sí, tengo mi micrófono Sí. abierto, no sé si. A ver. Sí, te quería consultar. Me quedé con la foto de Tango 1 y lo que te quería consultar es que si vos te llega, o vas a buscar la foto o te llega a vos. No sé si me explico. Yo creo que me llega a mí. En este caso puntual, sí me llega a mí porque yo llego al lugar, hago la foto, digamos, voy a trabajar para otra cosa. Y en el horario en que llego, está puesta en el medio de la pista el avión. Y la luz y todo eso es perfecto. Entonces, aproveché esa situación, me tiré al piso y hice la foto desde el piso. Pero fue una circunstancia casi fortuita, ¿no? No es que yo tenía pensado hacer esa foto. Creo que los mejores momentos son cuando Claro. uno está así, conectado con la situación.
Total. Claro, por eso digo, lo tomé como ejemplo, pero en el general, ¿la inspiración te llega? O Es uno dice, que bueno, hoy voy a buscar la foto y surgió de no, yo esa creo que forma. la inspiración no existe, lo que existe es la conexión. La conexión es cuando estás no inspirado, sino receptivo, porque uno está, pues si no es muy exigente con uno mismo, decir, no, hoy no estoy inspirado, hoy, cuando uno está esperando que venga de afuera y en realidad lo que tiene que hacer es estar disponible a lo que se te brinda, porque quizás pasas 3 veces por el mismo lugar y justo ese día lo No la viste. ves. O sí, qué sé yo. Muchos Sí. amigos que me dicen, yo vivo en ese edificio y cada vez que paso no lo veo, ¿por qué lo ves vos? Digo, qué sé yo estaba disponible para verlo y lo vi. Pero tiene que ver con estar disponible uno, ¿no? Estar dispuesto a lo que ve. Por eso el músculo de la fotografía se tiene que dar diariamente. Si uno sale de vez en cuando con la cámara, claro, es como poner un mecanismo en movimiento que después se va como aburrido, se va Oxida, ¿no? anquilosando, ¿sí? Entonces, si vos salís con la cámara todos los días, siempre vas a estar como perspicaz, diciendo, vas viendo cosas, o ves una luz, o ves, y ver fotos de grandes también ayuda, ¿eh? O ver cine. El cine es Nutre, ¿no? una gran fuente. Claudio, ¿nos podés dejar en el chat los nombres de los referentes que nos comentabas antes Joder. para que la gente los pueda googlear? ¿Y cuál? Hablé tanto que. Bueno, de los primeros que no nombraste, a ver. Poné Cartés, o cómo se pone, a ver, para. ¿En qué parte? ¿Dónde debería escribir? En el chat. Cha, 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 cha. A ver. Si no, bueno, piden también tu Instagram, pero voy a agregar yo algunas cosas también. Jonas, ¿andás por ahí? No sé. Les recomiendo un documental de un fotógrafo francés que murió este año, el 17 de abril, que era un señor que tenía 65 años cuando se jubiló. Y como estaba, él tenía, trabajaba para una empresa como gerente francés. Y cuando se jubiló, fue un día, porque vivía en la zona, al Festival de Arles, que es un festival de fotografía muy importante que está en el sur de Francia. Este señor finalmente vio lo que había, qué sé yo, y se hizo un cursito de fotografía, volvió a su casa y como tenía su propia casa y tenía todo resuelto, empezó a hacer fotos y empezó a hacer collage de fotos. Y en el término de 1 año y medio, 2, se hizo famoso, murió este año, pero casi murió con 80 y pico, o sea que tuvo como casi 20 años recorriendo el mundo con sus fotos y usando a su mujer como si fuera la modelo. Esperen que les voy a decir el nombre. Vale. Es un gran documental. Lo hizo un canal que se llama Canal Arte, que es un canal creo que alemán y francés, y si pudieran verlo sería genial. Esperen, Jonás, si querés hacer alguna acotación. Se llama Gilbert. Garcin, G de gato, Arcin. Okay. El título es La inspiradora historia de un jubilado, ex vendedor de lámparas de Marsella, que a los 65 años halló su pasión en la fotografía y deslumbró al mundo del arte con su humor y un uso del absurdo comparable al de Magritte, un narrador nato que acumuló historias a base de experiencia y lo hizo explorar en sus imágenes, en lugar de lamentarse los recuerdos del pasado. Es un tipo genial que además, viéndola, él se basaba en Tati, por ejemplo. Tati era un director de cine increíble. Y él, en el reportaje que le hacen, él le dice, pero la gente se me acerca a mí, los críticos, los curadores, y me cuentan cosas que no. Yo veo otra cosa, o sea, a veces a él le encantaba vender y estaba fascinado con vender, pero bueno, de ahí a creerse todo. Ese es el problema. Lo importante es que uno haga lo que le hace feliz. Claro. Me confundí con otro, que ibas a hablar de artista turco, se llama Uğur Kalyenkus, que también es un collagista, pero es mucho más moderno,
y juega con imágenes de mucho impacto visual de la sociedad. Dije, bueno, por ahí, por ese lado que también pasó por Arles. Así que, este, bueno, digamos, no sé si quieren hacer preguntas abiertas y pues nos quedan 10 minutitos y aprovechar esas preguntas del millón, ¿no? Yo, mientras tanto, lo que puedo decir es que estamos viendo a un hombre libre que va haciendo lo que siente, y la fotografía tiene que ver, porque lo conozco a Claudio hace muchos años, y tiene que ver con toda la experiencia de vida, ¿no? La fotografía no es la cara, la foto y el resultado, es la vida de uno. Así que, este, contanos un poco de eso para inspirar a todas las personas que nos preguntan siempre cuál es el camino para ser fotógrafo, porque la realidad es que lo último que se hace es el clic. Bueno, el clic es como cuando le preguntaban a Picasso por qué valía tanto un dibujo. Él decía que lo que estaban pagando, pues, por ejemplo, él decía por qué tardaba tan poco en hacer un dibujo y se lo cobraba tan caro. Él decía, no, es esto más 80 años de experiencia. Muchas veces cuando uno hace clic es todo lo que vivió. Pero por otro lado, hay gente joven que hace clic y tiene el mismo don. Y eso es lo maravilloso, que uno esté vinculado con esa gente joven, porque esa gente joven es la que hace que sea unida y vuelta. Si uno se queda solo con los grandes o con gente de la misma edad, es muy aburrido. Yo prefiero estar con gente joven que tenga también el don y con gente grande que tenga el don, sino con gente que no tenga edad, en realidad. Me pasó la otra vez en un concurso que nos dijeron, bueno, hay que llamar a la gente joven para que participe. Le digo, pero entonces, ¿qué hacemos los que no somos jóvenes? ¿Estamos perdidos? Acá lo que se debe elegir en una foto es la foto, no la edad de la foto. Porque si no estamos eligiendo, todos nos quedamos afuera, ya sea porque somos pequeños o porque somos grandes. Entonces, lo importante es que el gato caza ratones. Si no, es como que lo importante es que la foto, cuando la veas, te transmita realmente y que te conmueva. Ya sea que tengas 10, 15, 20 o 100. Y lo importante también es poder leer, ver cine y estar instruido, porque la instrucción realmente hace que uno tenga valores para la hora de mirar una... Si uno ha visto obra, o ha visto pintura, o ha visto cine, cuando hace una toma, lo tomás en cuenta eso. ¿Refrescó, Jonás? Sí, está muy fresquito, ¿no? Yo tengo frío. Mirá que yo nunca tengo frío. Hay que abrigarse. A mí me gustaría decir algo. Pero por favor, Rosario. Me parece también como importante poner como que en las fotos de Claudia hay mucho de él, ¿no? De su persona. Me parece que también la fotografía, al margen de que, bueno, tener una buena foto, el producto final terminado, la foto, es esto que decías un poco vos, Jonás, que son vivencias, ¿no? Digo, desde que vas, te preparás el bolsito, la cosa que pones a cargar, toda la cosa. La intención, digamos. Toda la cosa previa, las vivencias, las experiencias, me parece fundamental, ¿no? También todo el atrás de la foto. Sí, 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 eso es verdad. Sí, sí. Y hay mucho tuyo, o sea, vos ves tus fotos y decís, sí, Claudio, es como que, bueno, la foto también hace, ¿no?, a la persona. Sí, lo bueno es cuando lográs un código, cuando, por ejemplo, alguien ve tu foto, claro, y dice, esta la hizo Claudio, pero ya sea color, blanco y negro, persona, mosquito, lo que sea, pero bueno, es ahí donde conseguiste hacer un lenguaje o una especie de código. Es importante porque es la búsqueda constante que uno tiene como artista de poder hacer un lenguaje propio, que no sea uno dentro de millones digamos, en esta ola de imágenes que uno sea identificable, es muy valorado para mí. Sí, 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 tal cual. Hola, yo soy la hermana de... Hola, Vicky. Ah, por eso es tan linda. Ah, no me iba a ir sin decir que es mi hermano. Ah, qué bueno. Lo bien que haces, mira. Bueno, yo quería contar una pequeña infidencia, es que
es que además de ser, tener esta cosa de la mirada, ¿no? De ir caminando con Claudio, digamos, como testigo, e ir caminando por Claudio y decir, ¡pará! ¿Para qué? Pero Claudio, es que es una porquería eso. No, pará. Y no sé qué ve. Y lo mismo pasa cuando buscaba música. En una época, por ejemplo, hacía unas fiestas históricas, porque desde que llegabas hasta que te ibas no podías dejar de bailar. Y de pronto estábamos bailando, por ejemplo, un grupo de rock, suponete, de Bulgaria, que no sé cómo lo consiguió. Entonces, yo siempre pensé, a mí me maravilla, digamos, como yo soy psicóloga y trabajo con el tema de la creatividad, pero desde la vida, ¿no? Desde cómo ser creativo con la propia vida. Y me maravilla, digamos, ver a los creadores, qué proceso usan, de qué manera van construyendo ese encuentro entre lo que resuena dentro y lo que plasman, ¿no? Bueno, y verlo a Claudio para mí es un placer, cuando creo. Sos loca, ¿eh? Gracias. Mira, voy a hacerles... Vivi, ponete un poquito hacia tu izquierda. Te voy a hacer una foto, ahí. Bien al margen, ahí. Vos, Claudio, a tu derecha. Ahí, quédate ahí. No, derecha, Claudio. Ahí va, más juntitos. Mirá la cámara, Claudio. Mirá, les estoy haciendo una foto... Sos loco, ¿eh? Mirá que marco sos loco. COVID. El marco COVID 1. Ya estamos. Porque me quedaron los dos juntitos ahí en el... Ahora después te la paso para que la tengas. Gracias. Nada, Viviana. ¿Alguna pregunta más? Sí, quería hacer una consulta. Sí. Hola. Mi nombre es Rodolfo. Quería saber, ¿cómo hacer para mostrarte un poco más, aparte de las redes sociales? No sé, participar de concursos, participar de alguna manera. El tema es que también a veces los concursos son un poco caros, más sobre todo acá de la Argentina, más el... El tema de concursos es complicado, porque por lo general, salvo hubo un momento en donde yo al principio me presentaba en concursos pagos, pero después decidí a no presentarme más, porque me pareció un negocio maravilloso para ellos. Claro. Porque por más que pongas un euro o un dólar multiplicado por millones, son millonarios. Entonces, hay muchos concursos y hay páginas que yo ya dejé de visitar porque en un momento dejé de participar. Pero, por ejemplo, estaba el Salón Nacional, que es maravilloso, ahí participé 3 veces y quedé. Después está gente de mi ciudad, que es muy bueno, y yo fui parte del jurado el año pasado. Después está Fola, que hace de fotos... teléfono, motivarte creo que también tiene sus concursos, me parece, pero digo, es importante, y ahora con las redes que es más fácil poder participar en concursos. Yo creo que hay que ser criterioso. Si tenés, por ejemplo, por lo general te dan una oportunidad o dos, que seas muy criterioso a la hora de elegir la foto, porque a veces uno manda algo que le gusta a uno, pero que no tiene que ver con lo que te están pidiendo o cuál es la consigna, que me pasó muchas veces. Entonces yo me peleaba con José porque le decía, no, a mí me gusta esta foto. Y él me decía, pero ten en cuenta que, ¿quién ganó el año pasado? Porque cuando uno se presenta en un concurso, tenés que ver quiénes son los ganadores anteriores, quiénes participaron, quién es el jurado. Porque a veces te toca jurados que son gente que elige cosas muy contemporáneas y yo no tengo nada que ver con lo contemporáneo. Salvo que quieran, no sé, que me haga el moderno y que le saque la foto a un placar de, no sé, viste que a veces la modernidad pasa por ahí. Uh-huh. Entonces, lo importante a la hora de presentarte en un concurso es ver quiénes son los que integran el jurado de ese caso, estudiarte un poco eso y a partir de ahí elegir la foto. Pero presentarse, y no pagar. Bien. No, encima se me complica a mí por el estilo de foto que hago. Realmente hago desnudo masculino artístico. Y qué bueno. Más complicado, ¿no? Todavía. Pero bueno, siempre hay un resquicio, un espacio, no sé, hay... Y salvo que te pongas en internet y pongas concursos de desnudo, porque viste que ahora hay como muchos rubros. Sí.
Cuando esté la muestra te voy a avisar para que veas lo de Valvé, porque todas las fotos están... Me pareció interesante, y más que no sabía que había alguien de acá, Argentina, que se dedicaba... El libro se llama Cacería y ya está a la venta en la librería. Lo escribió Gonzalo de María. Bien. Bárbaro, gracias. Por favor. ¿Alguien más? Y una acotación. Extraño Barcelona. He vivido ahí. Es precioso, es Barcelona. Es muy amable la ciudad. Sí, sí. Y se come rico. Bueno. Bueno, muchachos, ¿alguien más? Pues estamos ahí a un minutito de cumplir con el reloj. Tienen ahora el tiempo de hacer la última pregunta, la última preguntita, a ver quién la quiere hacer. Abra el mic y pregunte de manera libre. Ahí la veo a Patricia, que está tentada por decir algo. Vale. Bueno, no, sí quiero decir algo. Quiero decir que escucharte hablar de tus fotos es nos educás, porque hablas de historia, de literatura, es genial, estoy emocionada. No era una pregunta, era un halago. Bueno, gracias, Patri. Qué lindos sos. Gracias. Ella estuvo, cuando yo fui a Nueva York a hacer mis primeras fotos en los años 90, nosotros nos habíamos conocido en Revista Noticias, porque ella había pasado por Revista Noticias, yo trabajaba haciendo una página que se llamaba Shopping, para comer, estaba muy bien, y las tapas. Entonces le dije, un día te voy a ir a visitar, y fui a visitarla, sí. Y a partir de ahí empecé a ir, y ella me acompañaba a hacer mis fotos que están en la página web, que es Vintage, y realmente... Ella tenía mucha paciencia y me llevaba a lugares increíbles de ese Manhattan que cambió, que ya no está más. Sí, la calle 42, que estaba llena de prostíbulos, de X, de cosas pornográficas. Después estaba el Meat Market, que estaba el mercado de la carne, que ahora es todo fashion. Todo lo que es el Nueva York de las películas, de los lugares de los lofts abandonados, del humo, de los tachos donde se calienta la gente, todo eso quedó para las películas, y ella me lo mostró de una manera magnífica, caminando por el Washington Square, por lo que era Spring Street, Dinan de Luca, todo una... Si ven las fotos, van a ver como una especie de melancolía en eso, que se lo debo gracias a Patri. Es que sos un romántico. Por supuesto, gracias a Dios. Sí, ¡viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Qué lindo! Te quiero. Bueno, Jonas, no sé cómo lo ves, iré haciendo un cierre, pero bueno, no sé si querés anunciar algo de los workshops, de tanto de mentoría como de Claudio, si se quiere copar con esto. Bueno, agarraron medio desprevenido, digamos. Este profe Moti, él da las mentorías de motivarte hace un poquito, pero hace muchos años que está relacionado con la escuela, 26 años. Él da las mentorías y bueno, está bueno, cosita, después les pasamos los datos. Y Claudio, obviamente, tiene las puertas abiertas. Siempre hablamos, pero siempre estuvimos corriendo con Claudio. Siempre corriendo, que sí, un día sería bueno un workshop de Moti. Y ahora que estamos todos como parados y en casa, tal vez es la posibilidad de armar un encuentro de 4 masterclasses. Ojalá, así que lo hablamos en privado, y si sabemos que esto se puede hacer, lo conversamos y nada, qué sé yo, estaría para mí, conozco a Claudio antes de que exista Motivarte, y por la fotografía también, así que imagínense, esos muchos años, y después creo que lo más importante acá, lo más importante, además de las gracias, es que abran los micrófonos, ábranlos, y hagamos un aplauso virtual, porque la verdad que, nada. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Gracias por la paciencia y un placer para mí poder contarles. Bravo, Claudio, excelente, maravilloso. Qué lindo. Qué grande, grande. Ah, gracias, Claudio. Gracias. Que estén muy bien y que sea con fácil, que sea fácil lo que nos toca vivir. Dios te oiga. Y cuídense, cuídense, cuídense. Igualmente. Bueno.
Gracias, chao. Gracias, Claudín. Claudio, gracias por todo, Claudio. Qué lindo. Tomás. Sí, espera, Clau. ¿Te fuiste? Se fue. ¿Se fue, Clau? Bueno. Bueno, ¿alguien más quiere cerrar con algo? ¿Patri? No, muchas gracias, qué lindo, no, qué emotivo. Qué lindo ver a toda la gente también. Es una experiencia increíble. La verdad que sí. Bueno, qué espero lindo. Que disfrutado, estamos como alternativas a la cuarentena, a la pandemia, ahora que se va a parar un poquito de gel unos días, unas semanas, nada, todas las ideas, todo lo que tengan para sugerir, estamos abiertos a escuchar, porque estamos creando, estamos en el medio de la del océano creando, así que bueno. Gracias. Una pregunta, ¿todos los cursos son para fotógrafos? Hay tantos cursos, tantas cosas que hay de todo. Eso claro. Si querés te digo y te pasan las chicas de, pero hay de fotografía terapéutica y hay de filmmaking y hay muy amplio. Ah, perfecto. Okay, te paso, sí, está bien. Dale. ¿Sí? Y si tienen después ideas para proponer sobre temáticas de fotografía, vamos a ir abriendo el camino a nuevos conceptos de nuevos invitados e invitadas. Y si levantan la mano, se animan, vamos también a incluir a grandes fotógrafos y fotógrafas del mundo, sería en inglés, con traducción simultánea. Si les copa, vamos a avanzar con eso. Nos falta la buenísimo. Base. El OK, Scarlett Page, tengo semanas, no, perdón, en dos días tengo reunión con ella y con Martín Padra, que es un inglés, que me dijo que quieras hacer algo, pero en inglés, porque me encanta Argentina, pero no hablo una palabra de español. ¿Sí? Buenísimo. Está OK, avanzamos con eso. Acá hacemos preguntas, dudas que tengan. Gracias. Y veo un montón de gente acá conocida que hace mucho que no veo, está Jorge Uriki, que nada, siempre un placer. Recién lo vi a. Vi a algunos acá, hoy como leyendo de Guadalajara, que siempre está Mario, placer. Mario, tenés que abrir tu ciclo de videoconferencias de una. Vos, Vero, tenés que hacer tu. Hola, Vero, gente. ¿Qué haces, Mario? Mario. ¿Cómo andan? Tu ciclo de una. Vero, ¿por qué no? Para niños, pero sí o sí, porque es tiene apego con los chicos, con las chicas. Voy viendo acá, recién lo vi a ¿dónde está? Daniel Zacarián, que se fue, que lo quería saludar. Así que bueno, nada, voy mirando la pantalla, tengo una aplicación que puedo ver a todos. ¿Sí? Placer. ¿Vos, Facundo, querés decir algo para el cierre? No, todo perfecto, agradecerles a todos por haber participado. Bueno, ya se fueron yendo algunos, pero nada, los que quedaron. Y tengo la duda, Alejandro Pagni, ¿está? No sé si ya se fue también. Sí, Facundo, hola Facundo, ¿cómo estás? Ale, ¿vos trabajabas en el Diario de la Nación o no? Sí, soy el mismo. Sos el mismo, claro, porque hay otro Pagni, ¿no? Que es un periodista de tele. Sí, es un especialista en economía, en política. Claro, ok, te confundía. Digo, bueno, debe ser muy común el nombre. No, y tal, fuimos compañeros ahí en el diario. Claro, trabajamos en La Nación a mediados de los 90, creo recordar. Exacto. Ahí va, bueno, me alegro de escucharte. Muchas gracias, la charla estuvo muy buena. Gracias, Jonás, gracias, Facundo. Grande, Ale. Gracias a vos por venir. Qué linda. Bueno, hoy fuimos 160 personas. Muy emotivo el día. Sí. Y eso que no hice a tiempo de mostrar, porque no pude buscar las fotos, porque eran analógicas. Tengo fotos con Claudio en 1992, en un viaje a Jamaica, que éramos muy pibes, y que fuimos varios representando diferentes medios, y dije, bueno, le meto la sorpresa hoy, pero no pude buscarlas a la escuela, escanearlas, así que estas cosas de la vida, ¿no? Tantos años. Claro. Así que, ¿no? Bien.
Bueno. Chicos, chiques, nos vamos. Yo les mando un beso enorme, que son como las dos de, no sé qué hora es, dos. Oh, wow. Y algo. Estados Unidos, que están a la tarde, ¿no? No, sí, recién las 8 de la noche. Claro. 20 horas, claro. 20, Buenos Aires. 9 y 10. 9 y 10, 21. Ok, ustedes tienen una hora y acá hay 6, 5. Bueno. Bueno. Nada, yo les mando un beso enorme a todos. Igualmente. Jonas, nos mantenemos mañana por WhatsApp, si te parece. Nada, les mando un besote, los dejo con Jonas para chau. El cierre final. Chao, chicos, gracias. Gracias a ustedes por todo, por estar. Cuídense.